lado oscuro de la Matrix. Hola, buenas, esto es Apotegmas, yo soy Román Elboy y hoy traigo a dos invitados especiales. A uno ya lo conocéis y el otro es un poco de excepción, Eric, del lado oscuro de la Matrix. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo está Román? ¿Cómo está Javier? De aquí desde Venezuela. Un saludo para ambos y un saludo para el equipo de Más de Misterio, Susana y Carolina. ¿Sí? Y Javier Pérez Nieto, ¿qué tal, Javier? Bueno, soportando la cuarentena. Hola, Eric. Hola, Román. Y también un saludo para Susana y Carolina, que son las que, de algún modo, han hecho que hoy estemos los tres aquí. Sí, correcto. Agradecidas a ella. Pues vamos a hablar un poquito del tema de la pandemia y del virus, del tema de moda, pero me gustaría darle una vuelta de tuerca y ver la influencia, el cómo, el por qué y quizás si llegamos a conclusiones, incluso a dónde va. Así que me parece precedente citar al escritor irlandés George Bernard Shaw, que decía algo así: las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia. Que aunque sea una frase simple, él fue el que la dejó escrita. Y me gustaría que empezáramos contándome un poco cómo han sido las medidas que se han tomado en los países donde vivís. Porque como ya sabéis, yo vivo en Irlanda, Javier en España y Eric ya lo ha dicho, en Venezuela. Correcto. ¿Quién quiere empezar? El invitado cordial, Javier. Oye, a ello, a ver, las medidas que se han tomado en España en cuanto al sanitario son una o ninguna, ¿vale? O sea, esto suena así un poco raro y triste decirlo, pero es así, porque no ha sido el gobierno de la nación, sino las comunidades autónomas las que han tenido que obrar motu propio para evitar una debacle mayor que la que está sucediendo. Sí que se han tomado otra serie de medidas, por ejemplo, a nivel político. Y esto hay que, para poder entenderlo, hay que matizar y explicar la diferencia entre lo que es un estado de alarma y lo que es un estado de excepción, ¿vale? La diferencia básica que existe entre el estado de alarma y el de excepción es que, si bien en el estado de alarma se restringe la circulación de vehículos y personas en horas y lugares determinados, así como también se puede practicar en cierto modo la requisa y ocupación temporal de espacios tales como puedan ser fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de los domicilios privados, ¿vale? Esto se hace para hacer frente a contingencias ocasionadas por accidentes de gran magnitud, catástrofes naturales, como puedan ser incendios, inundaciones, terremotos y o epidemias, ¿vale? Esto explicado para que se entienda, es pues, por ejemplo, si hay un incendio en mitad de un bosque que atraviesa una carretera para ir de punto A a punto B, pues se restringe el acceso a esa carretera precisamente porque hay un incendio. Entonces, si es que además a un kilómetro hay, por ejemplo, una piscina particular, ¿sabes? Pues se requisará el agua de esa piscina para apagar el incendio, ¿vale? Eso que hemos visto todos en la televisión, de que llega un helicóptero, engancha el agua, se la lleva y la vierte sobre el incendio, ¿vale? Eso es lo que sucede en un estado de alarma, ¿vale? Que se restringen, en cierto modo, los derechos fundamentales, pero es para combatir, como ya he dicho, estos accidentes de gran magnitud, las catástrofes naturales o las pandemias, ¿vale? O epidemias. Por su lado, el estado de excepción, o en el estado de excepción, se suspenden de facto el derecho a la libertad y la seguridad. Se suspende la duración máxima de 72 horas en caso de detención preventiva, así como el derecho del detenido a ser informado de manera inmediata y de modo que le sea comprensible
de sus derechos y de las razones de su detención. El derecho a no ser obligado a declarar y la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales, junto del derecho de habeas corpus, también se suspenden en el estado de excepción. Esto es el artículo 17 de la Constitución española. También queda suspendida la inviolabilidad del domicilio privado, sobre todo en lo tocante a registros e incautaciones. También se suspende el secreto en las comunicaciones, léase geolocalización o espionaje informático. ¿Vale? Esto es el artículo 18 de la Constitución española, apartados 2 y 3, que se suspenden en el estado de excepción. La elección de libre residencia y la circulación por el territorio nacional también quedan suspendidas. Es el artículo 19 de la Constitución española. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, véase la consabida censura gubernamental a la que estamos siendo sometidos en España, así como el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, véanse los medios afines al régimen que dictan qué información es la que debe recibir el ciudadano, también se suspenden. Asimismo, las resoluciones judiciales para el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información quedan suspendidas. Este es el artículo 20 de la Constitución española, apartado 1, A y D y apartado 5. Se suspende también el derecho de libre reunión, pacífico y sin armas, que entiendo yo que al ser suspendido, pues el derecho de reunión será violento y con armas, ¿no? Porque si suspende, se suspende el pacífico y sin armas, pues veremos a ver qué, ¿no? Es un chiste. Esto hay un tema interesante que luego quiero comentar, pero bueno, ya llegaremos ahí. Muy bien. También queda suspendido el derecho de manifestación, que es el artículo 21 de la Constitución española. Asimismo, se suspende el derecho de huelga, que es el artículo 28 de la Constitución española, apartado 2. Y se suspende igualmente el derecho de los trabajadores y empresarios a la adopción de las medidas de conflicto colectivo. Artículo 37 de la Constitución española, apartado 2. Además de esto, hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica 4.981 de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, que es la que establece estas diferencias y suspensiones de derechos fundamentales, establece, aparte de todo esto, la imposición de sanciones pecuniarias, ¿no? O sea, multas monetarias. Vale. Bueno, aparte de todo esto que he dicho, el estado de alarma tendrá una duración máxima de 15 días prorrogables mediante la autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en modo alguno paralizará su normal actividad, siquiera en el estado de excepción o de sitio, en el que el Congreso de los Diputados especificaría qué tipo de delitos quedan a disposición de la jurisdicción militar. A este respecto hay que recordar que el Parlamento ha sido cerrado en repetidas ocasiones. Sí. Por su parte, el estado de excepción tiene una duración máxima de 30 días no prorrogables y debe ser autorizado por el Congreso de Diputados a propuesta del Consejo de Ministros. Y cabe decir también que el derecho al honor, al de la propia imagen y al de la intimidad personal y familiar, así como el derecho al honor, la intimidad propia y familiar y el secreto de comunicaciones vía informática, que es el artículo 18 de la Constitución española, en principio se respetarían en el estado de excepción, pero vemos que de facto son vulnerados de continuo. Por estos motivos, se puede decir que en este estado de alarma que vivimos en España no es de alarma, sino de excepción encubierto, y que obedece más a los fines políticos que a los sociales, en tanto que la pandemia coronavírica. ¿Y cómo se intentan vincular medidas de carácter autoritario con la suspensión de derechos de libre circulación o reunión con la preventiva reducción de la interacción social propia de la pandemia?
la táctica es muy sencilla. O sea, lo que se está haciendo es que se prorroga el estado de alarma, y se implementan las medidas propias del estado de excepción. Y mientras, la casta política, ignorante como es, sigue validando lo que creen que es alarma. Pues muy bien, es muy interesante. ¿Qué nos cuenta de Venezuela, Eric? Como te decía, que esto le ha venido al gobierno como anillo al dedo, como el gobierno ha dicho, que no quieren gente en la calle, no quieren manifestaciones. Entonces esto le ha venido como anillo al dedo, porque no hay gente en la calle. El problema de la gasolina, no hay autos ahorita, o sea, pusieron una norma que iban a circular desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las panaderías, los negocios, todos están cerrados. Y bueno, aquí estamos en cuarentena. Otro problema que tenemos acá actualmente es, bueno, se podría haber dado cuenta, es el problema de la luz, la energía eléctrica. O sea, que ya son fallas, pero ya son fallas porque los equipos aquí están obsoletos. Trabajo en la central hidroeléctrica, ahí se ha tomado una contingencia, que como es el servicio eléctrico, tenemos que estar atentos al sistema. Cualquier falla, cualquier perturbación que hay, tenemos que estar al pendiente. El otro problema que tenemos acá, dicen que hay que lavarse las manos, que tiene... El problema aquí es el agua. El agua, y aquí llega el agua, te dan 2 días de agua y el resto te cortan el agua hasta 4 o 5 días y después vuelven otra vez. Esto es un desorden, esto no es insoportable. Entonces te dicen, hay que lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, ajá, ¿y cómo hacemos con el agua? Entonces tenemos agua de reserva ahí, pero mientras no hay agua, esa se nos termina. Esto venía de antes, ¿no? Esto no es que lo del problema con el agua venía añadido, o sea, quiere decir que no, o sea, no es por la pandemia que corten el agua. No, eso ya. Eso venía ya de después del incidente del año pasado, del supuesto saboteo eléctrico. Los equipos comenzaron a fallar, claro, no se le hicieron mantenimiento y nada, entonces los equipos empezaron a fallar y hasta el sol de hoy están peores. Esto está como, ¿cómo te digo? Como una llanta de bicicleta que se le pincha, se le hace un hueco, le pones un parche, se le hace otro hueco, le pones otro parche, y cuando te das cuenta, el neumático está lleno de parches. Así está el país en este momento. Las medidas que se han tomado, bueno, lo de siempre, no salir de su casa. Si hay horarios, como te dije, el horario ya después de las 2 de la tarde no puede haber gente, pero con todo eso hay gente en la calle. O sea, no hay ciertas comunidades que no toman las medidas correctas. Y viene la policía y hay una cuestión que llaman aquí, que le pusieron el coronabús, que es un autobús que pasa rondando las calles. El que vean por la calle los meten y se los llevan preso por 72 horas. Es otra cosa que aplicaron, que si ven autos circulando después a altas horas de la noche, te quitan el carro por una vez, te lo retienen por 24 horas. Lo vuelven a hacer, te vuelven a agarrar por... qué sé yo, en circulación, te aplican que no vas a retirar el carro hasta que se termine la cuarentena, pero esta cuarentena se ve que es hasta para largo. Sí, eso es lo que te puedo decir. Y Erika, me consta que en España los funerales y bodas han sido que no se pueden hacer, vamos. Exacto, sí. Ahí. ¿Poco? Sí, lo de si se muere una persona, pueden nada más aceptar hasta 10 personas en el cortejo fúnebre, lo más allegado. Hay otro detalle acá, los hospitales, bueno, esto está vuelto un desastre. Para nadie es un secreto que aquí no hay medicina, no hay médicos, la mayoría de los médicos se han ido.
es catastrófico. Imagínate que agarre esta epidemia fuerte aquí. Va a ser desastroso porque no hay medicina, no hay médico. Esto es un hacinamiento total. Puedo decir. Y sí, se cumplen. Aquí las medidas se están cumpliendo a muy poco. O sea, no hay una restricción fuerte contra él. La policía entonces sí. no interviene mucho. No interviene mucho. De hecho, yo he pasado en el transporte cuando nos viene a traerla a la casa. Hay comunidades que hay gente en la noche, frente a su casa. Pasa la policía de largo y no nos dice nada. O sea, le dice, mire, que vayan para su casa y no le hacen caso. O sea, no es muy seria aquí la situación. No están tomando muy en serio. Que están acatando las normas en cierta parte porque no hay gasolina y los alimentos. Bueno, ahorita la escasez de alimentos está peor que antes de que llegara la cuarentena. Esa es otra parte también que iba a añadir también. Y allí se han cancelado eventos masivos, pues tipo, no sé si lo que tengáis allí, tipo alguna celebración o conciertos, sí. Reuniones, ¿eso se ha cancelado? Más que todo reuniones así, que si van a, por decir, a tomarse una cerveza, a una licorería, o alguna fiesta de qué sé yo, de cumpleaños, de boda, eso sí está suspendido. Si lo hacen, serán clandestinamente. Ya, bueno, eso pasa aquí. Aquí habrían han pillado a la policía dos veces a varios pubs que habrían dejar a la gente entrar y vendían alcohol y tal allí, y la policía ha tenido que multarlo en este caso, aquí en Irlanda. Sí, por lo menos allá se cumple. ¿Cuándo se empezaron a cancelar los eventos? Después que comenzó la cuarentena, creo que fue a partir del 16 de marzo. Del 16 de marzo, sí. Fue que comenzaron a paulatinamente, ¿no? Entonces abrían los locales, pero no hacía mucho caso. Después fue que empezaron a presionar para que cerraran los locales. Y de hecho los locales comerciales están cerrados aquí, no están trabajando. La ciudad está completamente sola. Circulan los clandestinamente por allí. Yeah. Y bueno, otras cosas, así que no quiero entrar en muchos detalles porque ya hay muchas mafias gubernamentales por ahí que no entraré en detalles, ya, porque es algo, una conversación algo delicada. Sí. Ok, está bien. Cada uno habla lo que quiere y lo que puede. Sí. Y por volver a Javi, luego te pregunto a ti lo mismo. ¿Tú crees que esto tiene que ver con las diferentes políticas que tiene cada sitio? Porque, por ejemplo, aquí se empezaron a cancelar eventos en febrero, creo que a mitad de febrero exactamente, y poco después de cancelar eventos que ocurrían en marzo, como por ejemplo San Patricio y por supuesto lo que son eventos deportivos y tal, pocas semanas después ya cancelaron eventos que van a ocurrir en abril, o sea, antes de llegar a marzo. Sin embargo, en España no se canceló nada después del 8 de marzo, que yo sepa. Esto tiene que responder, como ya venías tú explicando, Javi, a las diferencias políticas que tienen en cada sitio. Bueno, sí, pero algo se muere, o sea, algo se está moviendo in de profundis. ¿Sabes? Porque no puede ser que en todo el mundo esté pasando lo mismo, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, en España esto ha sido un poco de cachondeo, ¿no? Pues con el 8M, con mítines políticos, con según qué cosas, ¿no? O sea, el mítin político no se cancela porque queremos hacer la manifestación esta, pues no sé qué femichorrada. Y tal y cual. Entonces, claro, eso es un problema. También ha habido ocultación de la información de infectados en según qué sitios, como por ejemplo en la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somosaguas, Facultad de Ciencias Políticas y Trabajo Social, donde se sabía que había casos de infectados que estuvieron deambulando pues
eso, 2 semanas en un edificio, en sus instalaciones, biblioteca, cafetería, aulas, etcétera, 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 que tiene una afluencia media de 4.000 personas diarias, ¿vale? Sí. Ha habido más cosas en comparativa con Venezuela o con el resto del mundo, pues sí, todos estamos confinados, estamos en casa. Precisamente el gobierno social comunista que nos ha tocado padecer, que bien podría denominarse peste roja, también está implementando las medidas de contención y de brutalidad policial, como está viendo, para que la gente no se manifieste ni proteste. A lo que también hay que sumar lo que aquí denominamos balconazis, que son los chivatos, los chotas, la gente que increpa desde los balcones, pues a gente que buenamente intenta llevar esto de la mejor manera posible. O sea, que una persona salga a pasear al perro, no le dicen nada, pero si además de pasear al perro se está fumando un cigarrillo, se lía la de Dios, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque aquí detrás hay un plan de, pues de eso, de confinamiento de las personas en sus casas para que no protesten, para que no se quejen. Pero bueno, la picaresca española es legendaria y formas hay. Pero también digo, se está reaccionando con una contundencia desproporcionada en según qué casos. Y sí, sí, sí que obedece a las diferentes políticas la forma de abordarlo. Pero el resultado es invariable, no varía. Tenemos la misma situación en Irlanda, en Venezuela y en España. Bueno, sí, aquí estamos confinados, pero aquí, bueno, aquí llama a un sitio y te dicen si puedes o no puedes trabajar según el trabajo que, si eres autónomo, como yo. Si, o sea, tú llamas y dices, ¿puedo abrir o no puedo abrir? Según cuando se han ido aumentando los días. A mí me dijeron que no, pero mi trabajo no es esencial. Pero sí, aquí hay cosas que sí están funcionando poco a poco y como que dan un poco de libertad, la gente puede salir a correr. Por supuesto, también va por provincias, porque no es lo mismo donde yo vivo, que no hay caso apenas, a la capital. La capital ahí es donde está lo gordo y creo que allí no dejan salir en absoluto, en plan como España o como Venezuela. ¿Y tú crees, Eric, que el gobierno está tomando, bueno, tú ya lo has dicho, pero puntualiza un poco más, ¿tú crees que está tomando esto como una ventaja para implementar la represión que hace sobre vosotros? Sí, correcto, porque al gobierno le interesa que haya gente en la calle para hacer manifestaciones. Y otro detalle es que el dólar, o sea, aquí la economía se rige por el dólar, que el dólar ahorita se ha disparado una barbaridad esta semana. Y a medida que se incrementa el dólar, se incrementa el costo de los productos. Y no, o sea, el salario que gana uno, una persona común, no alcanza para, qué sé yo, para comprarte un cartón de huevo. O sea, poniéndolo en, ¿cómo te digo? Haciendo una comparación de lo que gano yo en un salario, me puedo comprar un cartón de huevo, un kilo de azúcar y un arroz, con eso ya. Pero la carne, el pollo, eso está demasiado incansable ahorita. O sea, o compras pollo con arroz o te quedas así. Bueno, esto es un desastre, sinceramente. ¿Tú crees que a vistas futuras, o sea, cuando ya podamos salir y hacer vida más o menos normal, ¿tú crees que va a ser peor? Después que salgamos de la cuarentena. Sí, o sea, cuando ya digan, pues podemos salir. Sí, cuando se normalice todo, si es que se normalice. Mira, realmente esto va de mal en peor, no creo. No creo que se mejore, a menos que el águila, lo voy a decir así como encriptado, que el águila atrape el cochino y se lo lleve y haya un cambio de parámetros. Me imagino que habrán entendido lo que quiero decir. Yo creo que sí, yo creo que lo entendía. Sí, algo como encriptado, simbólico. Esperando que pase eso, pues, pero como le han puesto precio al cochino y el águila no,
no se ha manifestado, estamos esperando que el águila se manifieste. Te iba a comentar, porque ¿cómo se llevan allí a cabo los infectados? Uno de los datos que estuve mirando hace poco, no sé si fue ayer o antes de ayer, es que Venezuela parece ser que es el país con más test oficialmente. Dice que tiene 12.201 test. ¿De infectado? No, de test. Hechos a la población. Y eso supone el doble de lo que tiene, por ejemplo, Chile. Que Chile, pues, está en una condición un poquito mejor que Venezuela. Ya, sí. ¿Te refieres a pruebas? ¿Cómo se hacen los recuentos también allí de gente que muere, de infectado y tal, un poco, pero algo rápido para poner a la gente en situación? Bueno, si hablamos de estadística, o sea, aquí las estadísticas están, no me creo nada de lo que están diciendo. Por ejemplo, aquí estuve revisando ayer, ¿no?, la cifra de infectados que hay actualmente, ahorita en este momento son 318, personas recuperadas 128 y muertes supuestamente por la corona de la reina serían 10 muertes. O sea, que esta cifra no me convence. O sea, y han aumentado, o sea, la semana pasada habían 215. Y o sea no creo que estas sean las cifras reales, porque estuve conversando con una amiga de otro estado y ella me dice que en su comunidad donde está hay varios infectados. O sea, la cuestión está peligrosa por ahí, que ya le da miedo salir a la calle. Igual que en otros estados también, me dicen que hay epidemia, pues hay síntomas, personas que tienen síntomas de la reina de la corona, pero dime. Sí, o sea, que para mí estas cifras que está dando el gobierno no son reales. Ya. Yo creo que no son reales en ningún sitio, pero bueno, aquí, por ejemplo, lo que se hace es, tú llamas al médico, dices, pues me encuentro mal y tal, y el médico te dice que te quedes en tu casa y te tomes un paracetamol de pronto. Y que si va peor, o sea, si ya te da fiebre o te cuesta trabajo respirar, entonces vuelva a llamar y ahí ya te hacen el test directamente. O sea, si tú te encuentras mal, llama, te ponen un poco en cuarentena y si vuelves a llamar así diciendo que te encuentras peor, te hacen el test y acto seguido pasa a lo que serían las estadísticas del gobierno. Bueno, no, aquí no lo hace exactamente el gobierno, lo hace una empresa privada. Ya. Pero desde luego, o sea, tú en cuanto llamas al médico, la primera vez ya empieza a entrar en cuenta. Claro. Allí tú cuando te pones malo, ¿qué es lo que haces? ¿Llamas al médico, va al médico o qué es lo que pasa? No sé, me causa un poco de gracia, ¿no? Porque aquí, o sea, si vamos a llamar a un médico, ¿a quién llamamos? O sea, aquí está un número de emergencia, que como decía el 911, aquí está el 171, no llama y no te atiende, no hay ambulancia, no hay médico, entonces te dice, o sea, no te dan respuesta. Bueno, ve al hospital, al módulo más cercano que esté en tu localidad. Entonces uno va al hospital más cercano, no hay médico, entonces hay un poco de enfermos allí. Yo creo que uno sale más enfermo, o sea, si entras enfermo, vas a salir más enfermo de lo que va. Sí. Entonces es una situación, o sea, una situación indescriptible lo que se está viviendo aquí. Es algo, o sea, esto no te puedo explicar la situación de aquí. Es algo increíble, o sea, un hospital que no haya médicos, están confinados ahí, entonces una persona que está enferma se muere en su casa. Igual que, no sé si están al tanto, cuando se muere una persona acá, los servicios fúnebres son altamente costosos. Entonces la gente ha optado por que el gobierno se encargue de esa persona o lo creman. Ya, bueno, aquí lo queman también, pero cuando te muere en la casa, porque a veces ocurre también, lo que hace es que la compañía esta privada, que es los que gestionan el sistema médico aquí, llaman directamente, tramitan todo. Tú lo pagas, okay, pero ellos lo tramitan para que vaya rápido. ¿Y qué, claro, nos puede contar, Javi, de los conteos allí en España? Pues mira, antes que los conteos, me gustaría que el águila que se llevase al cochino
fuera la de San Juan y no el Águila Calva. Porque ahora la hispanidad tiene que estar más unida que nunca, porque si no sucumbirá. Vamos a lo que damos. El conteo de infectados y muertos, o sea, es que no se lleva. O sea, en ninguna parte del mundo se lleva. O sea, todos los muertos son por el mismo motivo. Se meten todos en el mismo saco. Salvo que haya un tiroteo, un espachurramiento en una carretera, una decapitación, todo el mundo se está muriendo de lo mismo. Decías antes que no creías que los datos fueran verdaderos en ningún sitio. No, no, claro, evidentemente no, pero por varios motivos, ¿vale? O sea, el primero es que no se puede dar un dato fidedigno en tiempo real, ¿vale? Se trabaja con estimaciones y bueno, pero es que vamos a la génesis de esto, ¿vale? Los primeros datos con los que contamos a nivel global son los que proporciona el régimen comunista chino. Que son mentiras ya de antemano. Que ya son mentiras de antemano, efectivamente. Entonces, nada nos hace pensar que en el resto del mundo no estén igual de manipulados. A día de hoy, sabemos que las cifras oficiales que estaba dando el gobierno sobre los fallecidos solo reflejaban el 50% de los casos. O sea, siendo que ahora en España hay cerca de 40.000 fallecidos, más o menos, ¿vale? El baile de cifras este obedece en España a un lavado de cara frente a la gestión, mala gestión que este gobierno está haciendo de la situación, al ocultamiento de decisiones arbitrarias con resultado de muerte, tanto en el a priori como en el a posteriori. Recordemos que está habiendo una debacle económica y que esto también obedece al terrorismo mediático y al adocenamiento del vulgo. Se está manejando a la gente a través del miedo. Yo ahora me voy a extender un poco, pero es que quiero que queden unos conceptos claros a la hora de la cosa de los muertos, de la incidencia que está teniendo. Pues esto, The Queen of the Rage, ¿no? La reina del reino, ¿vale? Y para que se entienda, mira, en España anualmente se mueren un promedio de 420.000 personas anuales, ¿vale? Si cogemos 420.000 personas y las dividimos entre los 365 días naturales que trae el año, arroja un resultado de 1.150 muertos por día. En España, en el peor de los días de la pandemia, se alcanzó la cifra de 950 fallecidos. Oficialmente, murió menos gente que un día cualquiera. 200 personas menos. Pero ya ves. Claro, que oficialmente las cifras eran menores. Y que oficialmente tampoco se implementan los suicidios, que son cerca de 3.000 según las estimaciones oficiales del INE, ¿vale? Instituto Nacional de Estadística. Claro, porque eso es otra. La situación de confinamiento y de, bueno, y de represión por el estado de alarma o de excepción, eso conlleva también una serie de consecuencias, como por ejemplo el suicidio o incluso la violencia intrafamiliar, que podría meterse ahí también. Claro, a eso vamos a ir ahora, porque además también hay que meter la drogadicción, la enfermedad mental, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues como te iba diciendo, si por ejemplo cogemos estas 1.150 personas que mueren diariamente en España y la multiplicamos por 45 días de confinamiento, nos sale una cifra próxima a 52.000 fallecidos de una forma normal, ¿vale? Siendo que la cifra estimada, que ya no la oficial, sino la estimada, ¿vale? O sea, metiendo todos los más datos que los que el gobierno nos da, el resultado es de unos 40.000 muertos. Es decir, que se está muriendo menos gente que de común. Nos están mintiendo a la cara y se está dramatizando una situación que, si bien es grave, no lo es tanto. Aparte de esto, y perdona, que ya te he dicho que me voy a extender un poco. Sí, dale, dale. Se ha publicado un documento que se llama Hechos acerca del CV-19,
en el que se presentan los siguientes puntos, ¿vale? Esto es muy interesante, recomiendo al escucha que despliegue la oreja porque va a ver la enjundia que tiene. Vamos. 1. Según los datos de los países mejor estudiados, como Corea del Sur, Islandia, Alemania y Dinamarca, la letalidad general del bicho es entre el 0,1 y el 0,4%. Por lo tanto, es hasta 20 veces menor que la asumida inicialmente por la OMS, que estipuló un 2% de mortandad. 2. Que la prestigiosa revista Nature Medicine llegó a la conclusión similar incluso para una ciudad china como Wuhan. Los valores inicialmente más altos para Wuhan se obtuvieron porque no se registraron muchas personas con síntomas leves o asintomáticas. 3. Que entre el 50 y el 80% de las personas positivas para la prueba son asintomáticas, incluso entre las personas de rangos de edad comprendido de 70 años en adelante. 4. Que la edad media del fallecido en la mayoría de los países, incluida Italia, es superior a 80 años y solo alrededor del 1% de los fallecidos no tenía enfermedades previas. La edad y perfil de riesgo de las muertes corresponden esencialmente a la mortalidad normal. Hasta el 60% de todas las muertes relacionadas con el bicho han ocurrido en hogares de ancianos, particularmente vulnerables. 5. Si bien es cierto que en una epidemia se verán afectadas personas de todas las edades, la inmensa mayoría de los informes sobre personas jóvenes y sanas que mueren a causa del bicho han demostrado ser falsos en unas inspecciones más sesudas y detalladas. Muchas de estas personas no murieron a causa del bicho. De hecho, tenían condiciones previas graves, por ejemplo, leucemia no diagnosticada o mal diagnosticada. 6. La mortalidad general en los Estados Unidos es aproximadamente de unas 8.000 personas diarias, en Alemania de unas 2.600 personas y en Italia alrededor de 1.800 personas por día. La mortalidad por influenza en Estados Unidos, una gripe normal, es de hasta 80.000. Estamos hablando en términos anuales, ¿vale? Sí. Ahora, en Alemania e Italia hasta 25.000 y en Suiza hasta 1.500 personas. En España el dato es de entre 10.000 y 25.000, dependiendo de año, pues ya sabes tú que la climatología española pues depende, si cae un año con más humedad o cae un año más seco. 7. Que las elevadas tasas de mortandad se han visto influidas por factores de riesgo adicionales, como la muy alta contaminación del aire y la contaminación microbiana, así como el colapso en la atención de los ancianos y los enfermos debido al pánico masivo y a las medidas de cierre. ¿Vale? De esto hice un programa en el canal de Suso Souto en el que exponíamos cómo la contaminación tiene una influencia y una mortandad superior a la del bicho. 8. En países como Italia y España, y en cierta medida Gran Bretaña y Estados Unidos, que parece ser lleva una gestión del asunto peor incluso que en España, una sobrecarga grave de los hospitales, especialmente por la gripe, no es inusual. En el caso concreto de España, y este dato lo doy yo, en tiempos de gripe la ocupación llega de las UCIs al 85-90%. 9. Es importante distinguir si las personas mueren con bicho o a causa de bicho. ¿Vale? Las autopsias que se han realizado muestran que en muchos casos las enfermedades anteriores fueron un factor importante o decisivo, pero las cifras oficiales generalmente no reflejan esto. De facto, en España están prohibidas las autopsias. Total, sí, cierto. Aquí también y en Holanda también están prohibidas. Si te mueres, te mueres, y si tenías bicho, pues va a los datos o no va a los datos. Ya lo verán ellos. 10. Para evaluar el peligro de la enfermedad, el indicador clave no es el número mencionado a menudo de personas positivas y o fallecidas,
sino el número de personas que desarrollan o mueren de neumonía de forma inesperada. 11. Las curvas exponenciales, a menudo mostradas en los casos del bicho, son engañosas, ya que el número de pruebas también aumenta exponencialmente. En la mayoría de los países, la producción de pruebas positivas con respecto a las pruebas totales permanece constante entre un 5 y un 25%. 12. Los países sin bloqueos y prohibiciones de contacto, como Japón, Corea del Sur y Suecia, no han experimentado un curso de eventos más negativo que otros países, lo cual cuestiona la efectividad de tales medidas en el corto, mediano y largo alcance. 13. Según los principales especialistas en pulmón, la ventilación invasiva de pacientes con bicho, es decir, respiradores, a menudo es contraproducente y causa daño adicional a los pulmones. La ventilación invasiva del paciente con bicho es realizada en parte por miedo a propagar el virus a través de aerosoles. 14. A diferencia de los primeros informes, la OMS determinó a fines de marzo que no hay evidencia de dispersión en aerosol del virus. Investigadores alemanes tampoco encontraron infecciones en aerosoles ni frotis en un estudio piloto que hicieron. 15. Muchas clínicas en Europa y en Estados Unidos han carecido de pacientes y algunas han tenido que introducir trabajos a corto plazo. Las clínicas cancelaron numerosas operaciones y terapias. Incluso los pacientes de emergencia a veces quedan en casa por miedo al virus. ¿Vale? Ya. 16. Varios medios han sido sorprendidos tratando de dramatizar la situación en las clínicas, a veces incluso con fotos y videos manipulados. En general, la inmensa mayoría de medios de comunicación no cuestionan ni las declaraciones ni las cifras oficiales. 17. Los kits de prueba de virus utilizados internacionalmente son propensos a errores. Aquí recuerdo al escucha que una eficacia en un test que tenga un 80%, ¿vale? Sí. Significa que va a dar dos falsos por cada 10 personas. O sea, de cada 10 personas, dos van a ser mal diagnosticadas. En un país como España, arrojaría cerca de 5 millones de falsos diagnósticos si se sometiera a toda la población a estos testes. Varios estudios han demostrado que incluso los bichos normales pueden dar un resultado falso positivo. Con todo y con esto, las pruebas del virus no tienen ningún tipo de validez clínica. Y además voy a aportar yo otro dato, que es que los testes rápidos no distinguen entre anticuerpos IMG y anticuerpos IgG, ¿vale? Los IMG es cuando vas a padecer la enfermedad y los IgG es cuando ya eres inmune, ¿vale? Sí. Tengas lo que tenga, va a arrojar que los tienes, o sea, que eres positivo. Y dirán, no, positivo asintomático, no, ¿qué coño asintomático? Que eres inmune, punto. 18. Yeah. Numerosos expertos de renombre internacional en los campos de virología, inmunología y epidemiología consideran que las medidas tomadas son contraproducentes y recomiendan una rápida inmunización natural de la población en general al tiempo que se proteja a los grupos de riesgo. Es decir, que nos relacionemos entre nosotros y hagamos vida normal. Eso sí, protegiendo a los abueletes, ¿sabes?, para que no se mueran. 19. El número de personas que sufren desempleo, problemas psicológicos y violencia doméstica o abuso de menores como resultado de las epidemias, adoptadas, ha explotado en los Estados Unidos y yo digo que en todo el mundo también, ¿vale? Varios expertos creen que las medidas pueden cobrarse más víctimas que el bicho en sí. Y 20, y con esto acabo ya esta perorata, que el reconocido virólogo Pablo Goldschmidt habló de un terror mediático global y de medidas totalitarias, mientras que el profesor John Oxford lo calificó de epidemia mediática. Todos estos datos son comprobables y se refieren sí siempre a fuentes primarias en tiempo real. Se actualiza periódicamente y pueden ser consultados en 21 idiomas. ¿Vale? Ok. Bueno, eso que has dicho responde a lo que veníamos diciendo de que la pandemia es simplemente una herramienta más para controlar a la población. Sí, efectivamente, y les está saliendo muy bien, claro.
de momento. ¿Qué has dicho de las personas de 80 años? Pues he dicho muchas cosas. Vamos a ver. He dicho, por ejemplo, que la edad media del fallecido en la mayoría de países, por ejemplo, bueno, en la mayoría de países, incluida Italia, es superior a 80 años, y que las personas con rangos de edad de 70 en adelante, entre el 50 y 80% son personas que en principio son positivas para las pruebas, pero que pueden ser asintomáticas, lo que se dice asintomáticas, ¿vale? Sí. Y que generalmente lo que se mueren son abueletes. Sí, a ver, es lo que también he dicho y he reseñado, que es una epidemia, pandemia, porque es global, salvo que se demuestre lo contrario, que mis dudas tengo, y bueno, puede afectar a toda la población, a toda la población, pero estamos viendo que el rango de muertos, las edades y las cantidades corresponden a los que de forma natural se mueren, normalmente. Ya. Yeah. No, claro, es que es curioso eso de los 80 años, en base a que hay un miedo porque te dicen que la gente se muere a partir de los 35 y tal. Vamos, no mucho más que añadir, sino que está claro que es un método de control. Eric, ¿tú tienes algo que decir al respecto? ¿Algo que añadir? No, yo creo que pudiera decir que esto es como algo ya planificado ya para el control de la población y disminución de la población también. Lo que está dicho, no sé si han escuchado lo de las piedras de Georgia, que están los mandamientos ahí. Uno de los primeros que dice es que mantener la población a 500.000 y tanto de personas. O sea, que ellos están como haciendo esto adrede. Igual que, no sé si están al tanto, que en el 2015 Bill Gates hizo una conferencia y dijo que la humanidad no puede, o sea, ser exterminada con armas nucleares, digo, sería obsoleto, que el arma que podría acabar con la humanidad sería un virus. Y de hecho lo demostró. Entonces, curiosamente, ese mismo año también se dice una noticia que salió ahora también a relucir, que fue publicada por la televisión de Italia, Rai de Italia, que China también estaba experimentando con un virus. Y bueno, entonces Estados Unidos no quería, o sea, le trató de evitar eso, pues que China siguiera con esas pruebas. Total que eso quedó así y no se continuó. O sea, que hay mucho cabo suelto aquí. Y también de hecho, en los virus que han habido a nivel, o sea, en la historia anteriormente, se habla de en el 2002 que fue la 1NH1, creo que fue. Estoy hablando de memoria. Este, sí. Y había otro que creo que fue no recuerdo, que fue en el 2012 y 2012, hubieron dos virus, y eran también similares al coronavirus. Entonces estuve leyendo que ellos estuvieron tratando de buscar una vacuna, entonces no la encontraron, que el virus se controló, o sea, así como vino se controló. Y ellos se olvidaron de la vacuna, entonces volvió otra vez, pero como que más repotenciado este virus, y está acabando con varias personas. Ahora, no sé si esto sea verdad o mentira lo del virus, el bicho este, pero, o sea, como dijo Javier ahorita, que hay muchas personas que se están muriendo de otras enfermedades, de diabetes, de cáncer, y todo se lo achacan a este, pues, al bicho este. Sí, entonces, claro, como que hay mucha manipulación ahí. Y no sé si has escuchado en esta semana que salió a relucir también el hackeo que le hicieron a Bill Gates, que también salió en una red social que se llama Reddit, de la doctora Chengli Chin,
tengo anotado aquí, que fue es una viróloga china de 55 años que trabajó ahí directamente en el laboratorio de Wuhan. Y ella supuestamente, no sé, esto se dice, pero no sé qué tan cierto sea esto. Se dice tantas cosas, tantas especulaciones que ya uno no sabe qué creer. Que ella que agarró un pedazo de hielo, lo colocó en un ducto de ventilación de un mercado de China, y entonces eso como se expande por el aire, dicen que fue de ahí que vino la epidemia. Hablando de eso. Entonces no sé qué tan cierto sea esto. Y también para terminar esta parte, también en el 2014 hay una patente de los Estados Unidos, por cierto, que de los inventores que hicieron el coronavirus. Se habla aquí, está en internet. Y curiosamente, una de las está la lista de inventores aquí. Curiosamente está una persona que es china también en esa lista. Eso es lo que quería agregar también. Sí, es que no sabes qué creerte ya, porque además muchas cosas son mentiras, claramente otras pueden tener un sesgo de realidad. De cualquier forma, lo que habéis dicho tanto Javier como tú me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver esto con o sea, cómo puede funcionar el control social. Ya había el maltusianismo y el darwinismo social, todo este mecanismo que se están pues o inventando o aprovechando, porque yo creo que la pandemia existe, que el virus existe, pero desde luego no es tan sumamente grave y podría haber sido más controlable. Pero vamos, sí, un poco la pregunta es ¿qué tiene esto que ver con el control social y el conteo de población? Tú mismo, Eric, que ya estás hablando, pues después habla Javi. Bueno, del control social, bueno, se puede decir que pero China más que está... Más que el control social, la reducción de población. Por supuesto, es a través del control social, vamos. Claro. Sí, ya va, aquí está un carro sonando ahí. El control social, ¿me está diciendo? Sí. Bueno, en este momento, bueno, varios países están aplicando el control social con aplicaciones. Por ejemplo, China le mandó a instalar en los teléfonos móviles una aplicación para controlar a la gente de los que están infectados con el virus, con el bicho. Y, o sea, le toma datos de la temperatura. También hay drones con cámaras termoeléctricas, termoinfrarroja, que te fotografían, o sea, captan a la persona en video y te ven las características, la temperatura que tenga. Y eso, pues, que hay un control social. Y también he escuchado que también hay ciertos países que están implementando el chip, o sea, están aprovechando, metiéndonos el nuevo orden mundial, sin darnos cuenta. Total. Javi, ¿qué tienes tú que decir respecto a esto y el maltusianismo? Que me parece que sabes un poco del tema. Ahí quería yo llegar y no salía el metro. Pues sí, evidentemente, esto es maltusianismo puro y duro. Bueno, neomaltusianismo realmente, ¿no? Desde aquel contubernio judeo-masónico del Lucifer Lightbeer, ¿no? De la salud reproductiva y tal, viene implementándose pues estas medidas de control de la natalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo te puedo decir que en ninguna parte del mundo se están teniendo suficientes hijos. En ninguna, ¿eh? Esto, bueno, te podría dar una tabla que ahora mismo no tengo, pero bueno, y teniendo en cuenta que las esperanzas de vida, porque aquí estamos hablando de una cosa que nos parece, digamos, supernatural en España, en Reino Unido, en Irlanda o tal, que es tener una media de vida de 80 años. Eso no pasa en casi ninguna parte del mundo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, tú te vas, por ejemplo, a Nigeria, hablando de esto, de control poblacional, de inmigración, por ejemplo, Plan Kalergi y tal y cual, que
por ejemplo, la esperanza de vida media de un nigeriano es de 52 años. ¿Sabes? No, no es más. Entonces, claro, hay un... O, por ejemplo, de los marroquíes. Los marroquíes tienen una esperanza de vida de 72 años. ¿Sabes? Entonces, la cosa va un poco por ahí. Claro que está habiendo un control social enfocado al maltusianismo, en el sentido de que a lo mejor hay que explicarle a la escucha lo que es el maltusianismo, ¿no? Malthus, que era un clérigo inglés, protestante, anglicano, pues dijo que la población humana crece exponencialmente, la progresión geométrica es exponencial, mientras que la de los alimentos, como si no fueran poblaciones, es aritmética. Entonces predijo que para el año 1800 se produciría la catástrofe malthusiana, en la que no habría suficientes alimentos para mantener a la humanidad. Sin embargo, aquí estamos, porque igual que avanza la humanidad, avanza la técnica, avanza todos los sectores alimentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos señores, elegidos por Dios, según ellos, ¿no?, creyentes en el destino manifiesto, pues opinan que hay que erradicar población para que la cosa funcione. Esto va muy a, muy a tenor de lo que ha dicho Eric sobre las piedras de Georgia, que es una declaración malthusiana como pocas hay. Totalmente, sí. Entonces, pues por ahí van los tiros. O sea, lo que se pretende ahora es eliminar porque ni siquiera los van a matar realmente. O sea, la gente se va a morir, pero no se la va a atender. Entonces se eliminan a sectores poblacionales que, desde esta dialéctica malthusiana y sobre todo materialista, y cuando digo materialista me estoy refiriendo al marxismo, que no son productivos para la sociedad. O sea, que lo único que van a hacer va a ser cobrar, ¿no? Pues cobrar su pensión, en nuestro caso en España, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lo eliminan. Del mismo modo, tampoco se van a producir tantos nacimientos como habrían de producirse por la situación pandémica. Es más, el encierro, yo creo que va a ayudar, yo creo que lo van a llamar corona boom o algo así. Sí, porque los españoles somos de natural guarrete, pero aún así serán menos de los que debería, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta que se han preocupado, antes de todo esto, de atomizar a la sociedad, en tanto que se ha eliminado la familia nuclear. Primero eliminaron la extensa, luego la nuclear. Yo, por ejemplo, vivo solo porque estoy separado, como yo, un montón de personas en España. Yo también. Claro, ahí está la cuestión. Entonces, ¿yo con quién me voy a reproducir? ¿Con la estantería? No, claro. Entonces, esa es la cuestión, ¿sabes? Que se han preocupado de todo esto. Entonces, habrán menos nacimientos de los que debería, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que perder de vista tampoco la crisis económica, en la que la gente, pues, como medida de supervivencia, abogará por no tener hijos o por asesinarlos para poder sobrevivir. Es interesante lo que dices de, bueno, del protestantismo y tal, porque, por ejemplo, en países, en Holanda, si tú eres mayor, tú llamas al médico igualmente, a hospitales privados, por supuesto, todo totalmente privado, y le dicen que se quede en su casa. O sea, no hay atención a la gente mayor de ningún tipo. Y de hecho han retirado personal, han obligado a retirar personal de los asilos y tal. Y aparte de eso están las medidas de Suecia, que han hecho al 100% lo que quería hacer el Boris Johnson este de Inglaterra, que luego echó el culo atrás. Ellos no han tomado medidas, han puesto algún consejo de quédate en casa, pero es un consejo. Y luego mi distanciamiento social, ni nada, ellos siguen yendo a los bares, siguen haciendo, la gente se va infectando y tal. Y parece ser que no les está saliendo muy bien en cuanto a muertes, pero ahí siguen. O sea, está claro que los países de cultura protestante están tomando esa dirección. Sí, eso ciertamente es así. Además, el bicho lo que está haciendo es acabar el trabajo, ¿sabes? Y así, pues, los que abogan por la destrucción de según qué sectores poblacionales no tienen que mancharse las manos, ¿sabes?
Es muy simple y eso es lo que trae el águila calva si coge al cochino, ¿sabes? Mientras que si es el águila de San Juan, pues hay oportunidad. La cuestión a todo esto es que, vamos, según yo lo veo y puedo estar equivocado, pero me da a mí que por poco me equivoco. Es que, vamos a ver. Joder, es que es muy complicado, o sea, habría que explicar lo que es el doctrinario católico, por ejemplo, frente al doctrinario protestante, ¿sabes? Eso te puedo poner yo el ejemplo de cómo se está haciendo en Irlanda, por ejemplo, que son católicos, por simplificarlo y por ponerlo con ejemplo para que la gente lo entienda y no entrar en los detalles de grandes explicaciones. Es que aquí sí, se atiende igualmente a todo el mundo. O sea, si tú eres mayor y llama al médico, pues igualmente se te va a atender como si llamo yo o llama a alguien más joven. Frente a lo que estamos diciendo de los países protestantes, que si eres mayor, nada, en absoluto. O sea, tómate tu paracetamol y ya llamará a alguien cuando te muera y te echen en falta, básicamente. No lo dicen así, pero en las medidas de la página del gobierno de Holanda es lo que da a entender. Bueno, pues si tú no tienes problema porque me alargue, yo lo explico. Vamos a ver. El catolicismo parte de, vamos a decir, tres principios fundamentales, ¿vale? Que son, todos somos iguales. Sí. ¿Vale? Todos somos iguales porque somos hijos de Dios, somos hermanos, somos iguales. Tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Dos, existe la propiedad privada en tanto que tienes un cuerpo. Sí. Tu cuerpo es responsabilidad tuya y es una propiedad inviolable. Y tercero, el hombre, como tiene libre arbitrio, es capaz de elegir, es responsable de sus actos. Y esto, te voy a cortar un momentito y ahora continúa. Esto es más, a lo mejor más curiosidad mía, pero esto viene vía John Locke, pero John Locke era protestante. Bueno, no exactamente. O sea, John Locke pudo hacer un desarrollo, pero el doctrinario es anterior. Okay. Vale. Sí, continúa. Y luego, pues la doctrina protestante es que existe el destino manifiesto, o sea, que el ser humano no es responsable de sus actos, porque las cosas pasan porque Dios lo quiere, y ahí es todo. Entonces, estamos en el siglo XXI, evidentemente, sabemos que el virus tiene su razón y tal, pero se entendería que el virus viene de Dios, por así decirlo. Desde la óptica protestante no implica que venga de Dios, sino que lo ha podido hacer el hombre, pero los que se mueran es porque Dios lo quiere, porque, a ver, los protestantes no contemplan que las personas sean responsables de sus actos, sino que hay unos salvos que ya están elegidos de antemano por Dios. Ajá. Entonces, todo eso se aplica, o sea, porque esto parece que es una batalla de religiones. No. O sea, esto es la herencia de 500 años de cultura. En el caso de los españoles, bastante más, ¿sabes? Porque los españoles eran católicos del siglo V, o sea, con los godos y tal, o sea, España era católica, ¿vale? Entonces, claro, los protestantes son más nuevos, pero piensan en eso, o sea, que es Dios el que tiene un plan y que tú hagas lo que hagas, seguirás el plan divino, que sucumbes, bueno, pues sucumbes, que no sucumbes, pues no sucumbes. Claro, pero luego te encuentras países que son ateos, que bueno, esquivando el hermetismo que tiene Corea del Norte, por ejemplo, ellos empezaron a tomar medidas y a cerrar frontera el 22 de enero, pero vamos, que lo de cerrar frontera, ellos viven con la frontera cerrada constantemente. Sin embargo, Eric nos cuenta que en Venezuela las medidas se tomaron pues el 14 o el 15, ha dicho, o sea, como en España o como cualquier sitio de Europa. Y esto es volviendo un poco a lo que es el papá Estado, ¿no? Ya no tanto mirándolo desde la óptica de la cultura religiosa, sino que existe también una diferencia en eso. Sí y no. Claro, porque, a ver, en Corea lo tienen fácil. O sea, es un régimen comunista y allí la gente pues está más bien quietita y sin rechistar.
Pero es que aquí está España. Y espérate, que después de esto, o sea, se prevén graves altercados, ¿eh? Pero gravísimos. En Italia ya han ocurrido. Lo de los altercados. Eric, ¿allí en Venezuela habéis tenido altercados o de algún tipo? Manifestaciones, ¿te refieres? Más bien, más que manifestaciones, algún tipo de altercado debido al confinamiento o falta de alimentos, o la gente simplemente lidia con lo que le viene. Lidia con lo que le viene, sí. Hace como 2 días hubo manifestaciones de saqueo, porque ya la gente está, o sea, ya el hambre le está pegando ya. Sí, en 2 estados han habido saqueo y sí, manifestaciones. Por eso, por la falta de alimentos, que como no hay producción, no hay gasolina, nada por el estilo, no hay movimiento en la ciudad, por eso la gente ya está saliendo ya a la calle. Sí. Bueno, y volviendo un poco otra vez al tema del control social, que quería comentar, también quería saber lo de los altercados, pero volviendo al tema del control social de nuevo, Xavi, hay Luc Montagnier, que tiene un premio, que es premio Nobel, en el 2008 dice que hay mano humana en el virus, aunque no lo considera un arma biológica. Y lo mismo Carl Braxton, que es de la Universidad de Washington. Pero si ellos afirman, que porque esto son afirmaciones que ya han hecho, que tiene mano humana el virus, o sea, ha sido trastocado de alguna manera para aumentar la virosidad y para aumentar la mortalidad del virus, para que pueda haber sido así. Y esto también lleva a la pregunta de si el virus, vosotros creéis o tenéis alguna idea de si es totalmente natural o no. Yo, en mi opinión, creo que sí es natural, que viene de algún animal o algo así. Pero esa es mi opinión. ¿Vosotros qué opináis? El que quiera, que empiece. Bueno, pues me tiro a la piscina, venga. Vamos a ver. Vamos a ver, Luc Montagnier y Carl Braxton se hacen una serie de preguntas muy interesantes, y yo también te puedo decir que el bicho es un bicho inusual, ¿sabes? Comparado con un bicho normal, este bicho es un zeppelin, ¿vale? Yeah. Un bicho normal suele tener unos 10.000 pares de bases de tamaño, mientras que este tiene 30.000 pares de bases. Además, tiene un sistema de corrección de errores en las mutaciones propio de los organismos superiores, ¿sabes? Siendo lo que es, ¿sabes? Un bicho. Tiene una serie de cosas que hacen sospechar, pero es que, además... una pregunta que hace o que se hace Carl Braxton es que, si no es un arma biológica, ¿qué interés se tiene en aumentar la virulencia y el contagio? Claro, eso es, exacto. ¿Qué interés? Porque no, lo de trastocar virus ya se ha hecho en el pasado. En el pasado, o sea, no hace tanto, pero pues en medio de tratamientos contra el cáncer y incluso contra la leucemia y tal. Pero no para aumentar la virosidad y la mortalidad, sino al contrario, para curar, para destruir lo que son células malignas o contagiadas. Claro, a ver, otra cosa que la gente no sabe es que en nuestro cuerpo hay virus que nos mantienen vivos. Los fagos son virus que controlan las poblaciones bacterianas que tenemos en el cuerpo para que no nos maten, ¿vale? Y todo esto está muy ligado, esto que estamos diciendo de por qué aumenta la virulencia y tal, a lo que bien antes ha señalado Eric, ¿vale? Aquello de Bill Gates, el conocido evento 201, okay. ¿Vale? Que no hay vuelta de hoja, o sea, el bicho tiene toda la pinta de haber sido prefabricado y ya no sabemos si lo han soltado o se ha escapado, ¿vale? Porque es que además los reservorios, ¿vale? No de animales, porque se especula que sea una zoonosis, que haya habido un salto interespecie de un animal al ser humano.
Pero es que los reservorios de los supuestos animales que habrían contagiado a los seres humanos no se encuentran ni remotamente cerca de los epicentros de la enfermedad. Sí. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, te puedo decir que el murciélago de herradura está a varios miles de kilómetros de Wuhan. Ya, eso lo estuve leyendo el otro día, sí. Y aparte, bueno, y eso también viene de que dicen que el mercado de Wuhan no sería el epicentro totalmente, porque en esa época no se vendía murciélago, lo cual no lo tengo confirmado, pero sí que es cierto que la revista Lancet dice que solo un 66%, o sea, es más de la mitad, pero no es el total de los infectados, de los primeros infectados que saliesen de Wuhan, sino que tuvo que haber otra manera de infección. Claro, es que para que veas cómo se juega con los datos, o sea, el epicentro de la enfermedad sí que ha sido allí. Ahora, como intentan meterte la bola de la zoonosis, pues claro, ya no cuadra. ¿Por qué? Porque es que no hay reservorio animal en la zona para contagiar, según se especula. Tú fíjate que al principio decían que claro, o sea, se había visto en murciélagos y en pangolines, pues que tenían bichos de estos, claro, pero no este, eran bichos normales. Los estudios más recientes a día de hoy han pasado del 99% de similitud al 96% de similitud. Sí. Y dale otro mes y acabaremos en el 80 y acabaremos en el 70. No, pero eso yo creo que atiende también a las mutaciones, que aunque tú dices autocorrigen para ser más eficaz en su trabajo, las mutaciones ya siguen ocurriendo. Yo cada vez se separará más del virus original. Antes he hablado de los miles de pares de bases. Sí. Los virus es cierto que mutan, pero no mutan tanto como se cree. O sea, nosotros podemos ver una estadística y ver un montón de puntos. Dice, de todo esto son mutaciones. Y si las cuentas, tampoco son gran cosa. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque si el virus muta, acaba siendo inviable para sí mismo. O sea, se autodestruye. Las mutaciones lo matan. Sí. Bueno, quiero matizar, lo destruyen, porque los virus no están vivos. O sea, no se puede hablar de que se mueren. Es cierto. Yo vi a través del artículo de Lancet donde encontré esto. Lo que pasa es que no tengo ahora el enlace para pincharlo y mirarlo. Creo que recordás que sacaban como una estadística y tal, con colores y los puntitos de las mutaciones. En síntesis, daba como cuatro cepas diferentes. Que una estaba más al norte de Europa, otra estaba más al sur de Europa, la primera, la que salió en China, y la que habría llegado a América en general, tanto a Norteamérica como a Sudamérica. Pero ya te digo, no tengo el enlace para pincharlo y mirarlo así, es decírtelo exactamente. Pero es curioso que sí, que tampoco hay muchas mutaciones diferentes. Eric, ¿qué cuentas tú de esto y del evento 201 y de si el virus es natural, no es natural? ¿Tú qué opinas? Mira, lo del evento 201, o sea, me imagino, eso fue un simulacro que hicieron y como que sabían, pues, o sea, ya sabían lo que estaban haciendo como para preparar a la humanidad. Ahora, lo que dicen que si el bicho es natural o artificial, para mí es artificial. Artificial, porque ahí ya, o sea, me imagino que hicieron como un experimento con los virus anteriores, ¿verdad? Entonces se le escapó de las manos, o sea, se mutó, se repotenció, pues. Se le ha escapado de sus manos y el brote fue de China, supuestamente. Entonces eso ya como que, como te decía anteriormente, eso ya como que estaba pronosticado, lo estaban diciendo en las películas. Por ejemplo, hay películas como Pandemia, Virus, Soy Leyenda, Guerra Mundial,
y un juego que también que prohibieron, que era de hablando de memoria, creo que lo hicieron en 2013 o 2014. El juego es pago, se llama Virus. Y casualmente el objetivo del juego era mutar virus para que se expandiera por el mundo. Y el virus en el juego, estoy hablando del videojuego, se originaba era en China. Entonces el virus se expandió en el juego, ¿verdad? Y cada jugador tenía la condición, los parámetros para modificar el virus y matar gente, pues. Entonces, y aparece el mapa mundial y todo lo demás. Este juego fue prohibido, después que surgió la pandemia esta, fue prohibido en China. Todavía el juego se encuentra en línea, pero es pago. Sí, y ¿qué te puedo decir? Bueno, para mí es artificial, que se le escapó de sus manos, bien sea accidental o intencionalmente, ya es otra cosa. Pero para mí que fue intencional, porque ya China sabía que lo del virus, ¿verdad? Que fue a finales de diciembre. Entonces ellos no dijeron nada, entonces habían muchos turistas ahí, entonces esperaron que los turistas se fueran del país. Ya a mediados de enero fue que ellos trancaron la frontera y no aceptaron más turistas. Y fue que empezó la pandemia a expandirse por todo el mundo. Claro, como habían turistas allí, y no les quedó otra. Sí. Me imagino que si hicieron la enfermedad tienen que tener la vacuna, pero ellos van a esperar un lapso de tiempo ya cuando haya una gran mortandad. Esa es mi teoría, ¿no? Estoy aquí especulando. Como lo hicieron en el evento que ellos dijeron que el virus iba a durar 18 meses y que en 18 meses iban a conseguir la cura. Eso fue lo que más o menos leí sobre la simulacro. Entonces yo imagino que están haciendo lo mismo, pues. Pero como leí también otro artículo, que la humanidad debería haber estado preparada para esto ya. O sea, como han habido ya virus anteriores, ya debían haber tenido una vacuna con eso, solo que el virus, en ese entonces se controló, así como vino, se controló naturalmente, pero no ha habido manera de pararlo. Entonces se achantaron con la vacuna, pues no hicieron caso omiso a eso y se olvidaron de la vacuna. Ah, ¿tú crees entonces que está ligado un poco a la pasividad que ha habido, ¿no? O sea, al dejarlo correr un poco el virus y que llegue a donde tenga que llegar? Claro, sí. ¿Y a ti qué te parece, Javi, la pasividad de los gobiernos en cuanto a lo que estamos hablando? Pues hombre, te lo podía decir en Roman Paladín, pero voy a ser más discreto. la pasividad de los gobiernos, pues a ver, si es que ¿por qué en todas las partes del mundo se está actuando igual? En general, me refiero, ¿sabes? Hay zonas pues, que tienen su propia idiosincrasia, pero en general, pues porque obedece a un plan predeterminado. Y ya está. No obstante, quería hacer un poco de énfasis en lo que bien ha comentado Eric, pero sí que hay que evitar, de algún modo, los ejercicios apofénicos. O sea, me refiero al establecer relaciones entre cosas que no la tienen, ¿vale? Esto podríamos hablar de profecía autocumplida, ¿vale? O sea, sí que es cierto que existe el evento 201, que tal y cual. Pero, por ejemplo, si nos vamos a películas como Soy Leyenda, en España el título, no de esta película, que también es Soy Leyenda, pero de la versión anterior, es El último hombre sobre la Tierra. Y es que el libro y otra película anterior se llama Omega Men, ¿vale? O sea, Omega Man, perdón. Claro, y va de infecciones y tal y cual. Que el videojuego, un virus en China, claro, es que el SARS-2003 sale de China. Claro, ¿sabes? O sea, que tú puedes hacer un videojuego basándote en un hecho anterior, pero eso no vincula específicamente que sea profético. ¿Vale? La pasividad de los gobiernos, podemos hablar de las vacunas, podemos hablar de la no vacuna. Mira, es imposible tener una vacuna en 18 meses. Imposible. Lo que dijo Girauta, pues no sé si dijo en una entrevista escrita o en la tele, pero dijo que le preguntaron cuánto crees que va a durar esto y tal. Y él dijo 18 meses.
sea, lo dijo categórico, antes de que se hablaran de los 18 meses de la vacuna y de lo que sabemos ahora mismo que estamos aquí hablando. Bueno, sabemos que este virus, o sea, no tiene una especial incidencia, una especial mortandad. De hecho, hemos visto que la mortandad es menor de la prevista, que la gente se está muriendo por sí misma de forma natural. Y que bueno, que este virus, además, le pasa lo que al dengue, ¿vale? Que es la facilitación de anticuerpos. Es decir, si tú has pasado la enfermedad y te infectan con un serotipo diferente del que pasaste, como el que pueda ser estabilizado en un laboratorio, por ejemplo, para hacer una cura, sufre la enfermedad agravada. Es lo que se llama, en el caso del dengue, el dengue sangrante. O sea, la vacuna te mata más que el haber pasado el virus. Ya. Eso es uno de los miedos que están teniendo con la vacuna. Bueno, que dicen, llamado miedo que dicen que están teniendo, que vamos. Y es precisamente por esta facilitación de anticuerpos que una vacuna en el corto plazo, a contar desde la infección de Wuhan, tardaría en producirse, en el mejor de los casos, unos 4 o 5 años. De 18 meses, nada. Si ahora mismo, a los 18 meses, alguien tiene una vacuna en la mano, es la prueba irrefutable de que el virus ha sido manufacturado y dirigido. Hoy he visto una noticia de qué periódico inglés. De un periódico de Inglaterra, joder, es que no me acuerdo exactamente cuál, lo he visto esta mañana mientras tomaba café, estaba más dormido que despierto, que decía que los ingleses ya tienen una vacuna. En plan, afirmarla y positiva, que está a prueba para lanzarse en meses. A mí me ha parecido bastante, bastante sospechoso, tengo que decir. Más después de saber lo que ha dicho Boris Johnson, de que no quería tomar medidas ni nada. O sea, quería la inmunidad de grupo esta, y ahora saltan diciendo lo otro. Es cuanto menos curioso y sospechoso. Pues aquí se plantean dos escenarios. Aunque deberías dejar la prensa inglesa, no vaya a ser que te sientas herético o cesaropapista. Yo leo muchas cosas, sobre todo por la mañana tomando café. Sí, pues sí no es crítica, sí es chiste, es para un poco quitarle hierro a la gravedad del asunto. Sí. Los dos escenarios que se pueden presentar son: A, que la vacuna sea un camelo, puesto que estamos viendo que este virus no tiene una especial incidencia en nada. O B, que realmente sea una vacuna que produzca el efecto que estamos hablando de la facilitación de anticuerpos. Y entonces, pues palme más gente pinchándose la vacuna que por la enfermedad. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta que me parece de interés, me gustaría señalar una opción C, y es que simplemente la vacuna sea un placebo. Y ellos ya sepan qué tipo de organismo y gente va a morir y qué tipo de gente no va a morir. Claro, esa es la opción A. La opción A, ah, vale. Que sea un camelo. Y la otra pregunta que me gustaría hacer, volviendo otra vez un poquito atrás, antes de pasar quizás ya a las conclusiones o lo que nos alarguemos, es si existe una diferencia entre las posiciones que están tomando los gobiernos frente a la hospitalización, al trato de los mayores, los enfermos crónicos, que no se nos olvide, y otros temas psicológicos también que afectan, con los gobiernos que son pro-aborto frente a los que no son pro-aborto, vamos a decir, pro-vida. No sé si se haya bien dicho. Pero, desde luego, y aquí señalando otra vez una comparación con Holanda, Irlanda y España, que es lo que conozco, hay una diferencia en el tratamiento de la gente que es degradante, en el sentido de que en Holanda no se toman, en España se toman menos, que estaría en transición a una protestanización o comunismo más radical, y en Irlanda evidentemente se está tratando a todo el mundo tanto como se puede por igual. Y bueno, evidentemente Holanda sería totalmente pro aborto,
en España se ha implementado en los últimos tiempos y en Irlanda, pues en casos de riesgo para la madre y tal. Entonces, creo que eso cabe señalarlo. ¿Qué pensáis? Ya, bueno, lo del aborto aquí, bueno, esto ya es el pan nuestro de cada día, pero, o sea, en términos generales aquí el aborto no es legal, no está claro, o sea, que se agarra la ley, ejecutando un aborto, el que lo hace o la persona va presa, ambas personas, pero si hay abortos aquí, siempre lo ha habido, pero siempre por... clandestinamente, sí. Y dime. Me refiero si tú ves que existe una influencia de unos países frente a otros en cómo están tratando los sectores de población, pues la gente que es mayor, la gente que tiene enfermedades crónicas, que se supone tienen una mortalidad mayor, una mortandad mayor, frente a gobiernos que son más estrictos con las leyes del aborto, o sea, serían pro vida, y están tratando a la población más igualmente, más igualitariamente. Ya. No, bueno, como tú dices, lo están tratando igualmente a todos, sí. En cambio, o sea, no hay diferencia entre lo del bicho y lo del aborto. No sé si me explico. ¿Y tú, Javi, qué opinas? Pues te lo voy a resumir en una frase. O sea, el aborto es el no respeto a la vida. Pues dicho todo. Claro, eso es lo que yo pienso también un poco. Que evidentemente los países que son más... que permiten el aborto de cualquier manera, evidentemente están teniendo un cuidado de la población diferente, más pasivo, volvemos a decir otra vez, como la pasividad de los gobiernos, están siendo más pasivos. Sí, y además si uno lee noticias y cosas, mira, por ejemplo, un medio nada sospechoso de tener vinculaciones con teorías conspirativas o paranoias de simple alucinado. Moncloa.com, la página oficial del gobierno. ¿Sabes? Pues han hecho una investigación en la que se revela, entre otras cosas, el control que tiene, por ejemplo, George Soros en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué derechos humanos? Porque van vinculados al aborto. Que el periodista Bastien Lujan ha publicado. Y además vemos las reuniones que Pedro Sánchez se ha reunido hasta en 8 ocasiones con este señor a la sordi, ¿vale? Sin que se entere el vulgo. Y los viajes que ha hecho a Manhattan y se ha reunido pues, con Alexander, que es su hijo, o con algún pechero de estos, ¿vale? Y bueno, pues es que es evidente, si te quitas a los viejos, si te quitas a los niños, ¿sabes? Pues te ahorras un montón de dinero en pensiones, en ayudas y derivados, ¿sabes? O sea, es que es así, están con respecto a esto actuando por inacción, o sea, me refiero, sé que suena paradójico, pero es una negligencia, ¿vale? O sea, dejan que las cosas pasen. Ya, sí. Esto estaría ligado totalmente a una nueva forma de entender el malthusianismo con la tecnología que tenemos hoy en día, pero no aplicándola. El problema es que la mitad de los españoles siempre se han resistido a morir. Eso es un problema para el gobierno. o más concretamente a que los maten. Y antes cuando he hablado de que se prevengan los altercados, lo he dicho de una forma muy suave, pero hay algo de guerra y no me extrañaría que acabásemos con el 36. Hombre, pero yo creo que esto ya en España viene a raíz de un caldeamiento
anterior, es decir, tenemos el tema de Cataluña, incluso se puede hablar de la ley Biogen, ¿no?, como se dice por aquí por YouTube, y tal, que eso conlleva un calmamiento de la población, y ahora están los ánimos no calmados, pero sí pausados. Pero esto, cuando evidentemente en España, cuando pasen las cosas y se pueda salir y se pueda volver más o menos a la normalidad, yo creo que va a haber riots, que se dice en inglés, altercados, pero de grado alto. ¿Tú piensas que cuando se declara el confinamiento, la gente tenía algún ahorrillo, tenía su sueldo y se ha abastecido? Cuando esto pase, veremos a ver. Toda la gente que está en paro, toda la gente que se va a quedar sin nada de la noche a la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y en base a eso tú crees que los confinamientos son útiles? Eso. No, el confinamiento útil es el de los infectados y el de la población de riesgo. Los demás, siempre que se pueda, a levantar el país. O sea, esto lo digo porque un conserje de una facultad poco país levanta si no hay docencia y si no hay alumnos. Exacto. ¿Sabes? Es lo que hablamos de las cosas no esenciales, los oficios no esenciales. ¿Pero por qué no esenciales? Si usted lo que tiene que hacer es proteger a las personas que están en riesgo. Ya está. Y los que no están en riesgo, pues para adelante. Para trabajar. Claro. Eso lo estoy sufriendo yo un poco. A mí no me dejan trabajar, pero es que aunque quisiera trabajar, tampoco tendría clientes. ¿A quién me va a dejar a mí el perro si la gente no se va a trabajar, no se va de vacaciones, no tengo clientes? No podría trabajar aunque quisiera. Uy, y con lo cotizado que he estado hoy un perro. Sí. Y además, en el caso del confinamiento que vivimos en España, pues los últimos en salir deberían de ser los niños, porque son vectores de contagio. Y están saliendo este domingo. Claro, pero porque los padres, como malos padres, siendo como han sido adocenados por un sistema educativo deleznable, no son capaces de aguantar a sus hijos. No los aguantan. Aquí las peloteras familiares que se escuchan pared con pared son de órdago. Entonces, claro, dice, no, pues venga, vamos a soltar a los niños para que no haya problemas. Ya. Y como dijo el enano de la venta, también conocido como la enana con peluca, que es Pablo Iglesias, vais a salir una hora a jugar a un kilómetro de casa máximo con vuestros juguetes. ¿Para qué? Para que se llenen de mierda. Para que un niño se suba un balón, una pelota de fútbol o un muñeco a tope de bicho porque ha estado restregado por el suelo o por donde sea. Claro. O sea, no, o sea, si tú quieres soltar a los niños a la calle, los tienes que petar de medidas profilácticas. Tienes que forrar al niño en papel plástico, en film, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el niño no se va a estar quieto y lo va a tocar todo y va, ¿sabes? O sea, va a ser tremendo, tremendo. Suponiendo que este virus, pues, sea un engendro de Satanás y sea, pues eso, la puerta del apocalipsis, que ya estamos viendo que no. Entonces, si los niños salen y no pasa nada, pues es otro motivo más para la sospecha. Hombre, aparte de todo eso, yo creo que también el confinamiento tiene un efecto quizá positivo en el tema de la curva y de la infección, que sí que lo tiene, vale, muy bien, le compramos la moto, pero la gente se está volviendo loca. O sea, por no hablar de la insocialización que está ocurriendo, pues como venías tú comentando antes, el tema de los balconazis, lo has llamado o algo así, vamos, básicamente el chillarle a la gente que está simplemente paseando, que debería de poder hacerlo. Claro, sí, o sea, es que te puedo hablar de los efectos psicosociales que tiene esto. Sí, habla. Mira, esto en primera instancia produce lo que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones, lo que se llaman cogniciones, que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o bien devenido de un comportamiento que entra en conflicto con sus propias creencias. O sea, esto se va a entender muy bien, pues, con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, una persona con valores y creencias morales adquiridas en la infancia
que se vea envuelta en acciones que de facto rechazaría. Por ejemplo, una guerra. Estalla una guerra, ¿sabes? En la que hay muertes, en la que hay torturas, en la que hay violaciones y tal. Pues eso choca frontalmente con la escala de valores que esa persona tenía. Esto lo que hace es que destruye la integridad del individuo en tanto que coherencia. Y además, el individuo, por aferrarse a la cordura, o sea, por seguir siendo humano, intentará justificar las actitudes que devengan de esto, por así decirlo, adquiriendo una serie de valores, pues como puede ser la defensa de la patria o la lucha de clases. Ya, radicalización. Claro, o sea, esto acaba resultando en un primero actúo y luego justifico. Que esto es a lo que llama el enano de la venta cabalgar contradicciones, ¿vale? La disonancia cognitiva, entonces, pues tal cual se desarrolla y nos están metiendo con un calzador, aparece como una respuesta al malestar, vamos a llamarlo dolor, que la persona, a la persona le surge, dado que espera una recompensa por el esfuerzo que está llevando a cabo. Claro, pero no hay recompensa, o sea, claro, aquello tan anglosajón de sin dolor no hay gloria. Sí. Pues eso. Luego, además, la ansiedad que conlleva la posibilidad de haber tomado una decisión equivocada o de que hayamos hecho algo incorrecto nos lleva, pues precisamente, a esto, a inventar las justificaciones para apoyar nuestras decisiones. Porque no soportamos, no somos capaces de soportar, nuestro cerebro no está diseñado para eso, tener pensamientos contradictorios al tiempo. Entonces, esto redunda en fabricar un sistema de ideas absurdas que de algún modo nos permita sobrevivir. Esto, por ejemplo, se puede ver en una ruptura de pareja, de las que va a haber un montón después de esto. También. De corona boom y ruptura de pareja. Claro, en la que se interpreta que el esfuerzo propio no se ve retribuido por la contraparte. Pero esto también es una trampa del sistema, o sea, lo que vengo hablando de lo devenido, de la educación, de las políticas anteriores y tal, porque en principio, en una relación de pareja, no debe de haber retribuciones, en tanto que es darse uno al otro. Ahí está. Fíjate cómo cambia la cosa, ¿sabes? El darse uno al otro, ¿sabes? Ah, no, es que mi esfuerzo no se ve retribuido. Claro, porque es que tú no estás hablando de bien común, estás hablando del interés global, que es distinto. Y bueno, luego aparte de esto, también en lo psicosocial está la indefensión aprendida, que es la condición de un ser humano, o animal también, porque es todos los perros de Pavlov y tal, que han aprendido a comportarse pasivamente con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada para cambiar la situación aversiva a la que se enfrenta, evitando circunstancias desagradables o buscando obtener recompensas positivas. Esto, de la indefensión aprendida, en última instancia, deviene en depresiones clínicas y en otros trastornos conductuales resultantes de la percepción de una ausencia de control sobre el resultado de una situación, ya que el sujeto agente se boicotea a sí mismo negando su propia capacidad de acción, que es lo que se llama la posibilidad activa de cambio. Una capacidad de acción que de facto tiene, pasando de un locus de control externo, o sea, de un sitio de control externo, un lugar, a uno interno, interioriza el control externo, lo interioriza, ¿vale? Ajá. Y acaba por asumir que la responsabilidad de esa situación es suya y que nada puede hacer. O sea, es como decir, me han pegado un bofetón, coño, y con razón, porque he hecho esto. ¿Vale? Así que lo que estamos viendo es que aquí habrá, después del confinamiento, dos tipos de personas en esto, en el caso de la indefensión aprendida y la disonancia cognitiva, que son las que piensan que no pueden hacer nada y que justificarán sus actos por el mismo motivo, y los que piensan que no se podía hacer nada que no fuera lo que se esté haciendo. Claro.
Esto viene también un poco, como has dicho, a través de la educación que se ha recibido, no actualmente solo, sino ya a través del tiempo, desde el principio del siglo XX, de la infantilización de la sociedad. O sea, que la gente ahora tiene una sensación de tanto de castigo como de no responsabilidad de lo que está ocurriendo. Pues a eso se le llama indefensión aprendida. Está. Sí, era por aclararlo un poco. No, pero sí, otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, España, no se sabe si es abortista o no. España en su conjunto, no. Lo que pasa es que aquí llegó un pelanas que... Vamos, o sea, Felipe González Márquez, que nos metió la ley de clavo y los demás a tragar. ¿Por qué? Porque es el gobierno y no se puede hacer nada. Pero realmente la gente no... O sea, el tema del aborto es un poco tabú en España, ¿sabes? O sea, sí. se entiende que hay posibilidades en las que pueda darse, ¿vale? Pero que no es una cosa que de forma priorística se haga. ¡Ay, me he quedado preña, voy a abortar! No, hombre, habrá que ver más cosas. Claro, pero la ley sí lo permite ahora mismo así, aunque no se esté llevando todavía socialmente a cabo así. Claro, es que luego otro crápula, que fue Zapatero, pues siguió jodiendo la madeja. Y entonces, pues, estamos como estamos. Pero una cosa es lo que diga la ley y lo que se le haya ocurrido a estos pedazos de mierda, porque es que es lo que son, unos pedazos de mierda. Y otra cosa es lo que el sentir del pueblo tenga y practique. O sea, no deja de ser un consuetudo, o sea, un derecho consuetudinario. O sea, el decir, bueno, eso está ahí, lo puedo usar, no lo puedo usar. Y mayoritariamente no se usa. Ya. Y, Eric, ¿a ti qué te parece respecto al confinamiento y los efectos que está teniendo en la gente? Mira, el confinamiento aquí, como es primera vez que se ve algo así, la gente anda estresada, o sea, no pueden salir de sus casas, no pueden hacer diligencia, que siga el mercado como antes. O sea, es un poco incómodo, ¿no? Porque uno siempre está acostumbrado a salir a la calle, a hacer su diligencia cotidianamente. Entonces, tener un salvoconducto. Yo puedo salir porque estoy trabajando en la empresa y tengo la credencial. Que puedo, aparte. Pero una persona así, normal, que no esté trabajando en una empresa, que esté trabaje por su cuenta, o X, no puede salir pues, a la calle así... Tiene que tener un salvoconducto al salir. Otra cosa que quería agregar acá, ¿no? Ustedes no se han dado cuenta que el Vaticano y las iglesias no han donado nada, o sea, colaborado para, ¿cómo es? Para buscar una cura a la vacuna. Por ejemplo, el Vaticano tiene tantos millones de están forradas en oro y no han levantado un dedo, o sea, con oraciones y está quedando solo la iglesia. No sé si se han dado cuenta de ese detalle. Sí. No. Sí, y también por ejemplo, Estados Unidos, o sea, ¿en qué más ha invertido? En armamento, para guerras y lo demás, o sea, no han invertido tampoco en una cura como tal. O sea, están trabajando, pero es como que muy lento. Entonces la industria armamentista sí está como que más avanzada que la misma pandemia. O sea, es algo irónico. Y igual que, no sé si ustedes saben, que el Vaticano tiene su propio banco y tiene también, financia una industria armamentista que se llama la Beretta. La Beretta es una industria de armas. Y está financiada por el Vaticano. Ajá. Y retomando un poquito el tema del confinamiento, ¿tú crees, Eric? No sé si estará al tanto del tema de las luces en el cielo y las erupciones de los volcanes con el cielo moto, ese que se le llama ahora. ¿Tú crees que el confinamiento tiene algo que ver, ya sea ilusoriamente o de que nos estamos percatando más de las cosas? Bueno, de que yo siempre he estado pendiente de esos fenómenos. O sea, yo desde pequeño siempre he visto el cielo a ver si se ve algunas luces, ¿verdad? De hecho las he visto y tengo grabaciones de eso. Ahora la gente está
están más enfocadas en eso, como están en confinamiento, se han centrado más en ver al cielo. Y sí, en esto he visto luces y de hecho tengo material fotográfico y de video que los tengo pues ahí. En estos días he tomado fotos hacia el cielo y se han visto objetos, pues no los veo en real, o sea, en tiempo real, sino cuando tengo la fotografía en la mano, es que pongo detallada la foto y se ve algo. Lo de los ruidos en el cielo, sí tuve la oportunidad hace como 2 semanas, escuchar una como un zumbido, que dicen que si las trompetas, hay varios sonidos, y sí tuve la oportunidad de escucharlos como a las 2, 3 de la madrugada. Lo escuché y de hecho lo grabé también. Sí, okay. Y en esto la gente está más enfocada, claro, como hay mucho silencio, ¿verdad? No se escuchan los ruidos de los aviones, de los autos, se detalla más eso. Y también la contaminación, que ha disminuido bastante, o sea, los cielos se ven más claros ahora, más despejados, por eso, tanta contaminación que hay. Por ejemplo, en China, los cielos eran grises, en México, Argentina, y ves ahorita y se ve un cielo azul. No, totalmente. Sí, no sé si por allá en el tiempo de esta cuarentena, Javier, allá en España, han visto los chentras por allá. Porque siempre se ven, he visto fotografías y videos, siempre se ven las estelas. No sé, actualmente, después de la cuarentena, se han visto en el cielo. Aquí el cielo, salvo cuando está nublado, es espectacular. O sea, tanto el del día azul como el de la noche, que es súper estrellado, por el tema de que aquí no hay mucha polución, ni tampoco hay centros súper habitados con muchas luces. Pero claro, cuando no está nublado. Entonces aquí yo no noto mucho la diferencia y no tengo otra cosa para compararlo donde yo vivo. Javi, ¿qué opinas tú de esto? Pues hombre, quería hacer yo unas matizaciones y unas precisiones con respecto de la pregunta anterior de la exposición de Edwin, porque hay que ver que las críticas al Vaticano tradicionalmente, ¿de dónde vienen? Tú que eres inteligente, a ver, cuéntamelo. Román. Ah, Román, es para mí, ok, pensaba que decía él. Hombre, las críticas al Vaticano vienen generalmente de culturas más protestantes, pero vamos, no de ahora, sino ya desde el siglo XVIII. ¿Y qué ocurre cuando llega Bolívar, Miranda, San Martín, O'Higgins y someten a los pueblos hispanoamericanos? Bueno, que hasta donde yo sé es que se separan, el interés era separarse de la corona de España para obtener ellos los beneficios. Claro, pero es que además esta gente no solo pierde sus derechos, sino que además pierde la forma de pensar. Porque aunque hablen en español, piensan en inglés. Entonces, toda la crítica al Vaticano, se puede criticar al Papa, porque este Papa es Satanás en persona. O sea, este es un cabrón como no hay dos. Y además con pintas. De hecho, yo estoy por decirle que la mascarilla la lleva al revés, que se pone en la boca, no se pone en la cabeza. ¿Vale? La cuestión es que el Vaticano, por ejemplo, es un símbolo en tanto que lo católico, y por eso se le ataca, y precisamente por eso España lo ha defendido. Tú sabes que España, o sea, lo que hagan los curas les importa un culo, pero claro, por ejemplo, la amenaza del turco, batalla de Lepanto, ahí estuvieron los españoles dando palos, ¿sabes? Porque además los reyes católicos se preocuparon muy mucho de hacer la separación entre el Estado y la Iglesia, que por ejemplo los protestantes no tienen con el cesaropapismo, ¿sabes? Entonces, siempre todo este pensamiento es una línea de pensamiento protestante, ¿sabes? Dice, ay, ¿por qué no hacen? Es que no esperamos que lo hagan, es que sabemos que no lo van a hacer, porque están corrompidos. Pero una cosa es los hombres, y otra cosa es el símbolo, y otra cosa es Dios. No hay que echarle la culpa a Dios de los problemas, de las malas acciones de los hombres, ¿sabes? Entonces, así la cosa. Y ahora ya, metiéndonos en lo del cielomoto y esto que preguntabas sobre las luces, sí, ¿vale?
porque creo que has preguntado que existía una relación entre el encerramiento y los avistamientos, ¿no? Claro, si más bien si la gente se está volviendo loca y lo está viendo, o si estamos siendo más conscientes de lo que está ocurriendo, o tiene alguna otra explicación, que a lo mejor tiene otra explicación y yo me la estoy saltando. Pues sí, pues, o sea, si Eric lo ha explicado muy bien, ¿sabes? O sea, la relación es ninguna. O sea, ninguna, salvo que la gente ahora presta más atención a lo que siempre ha pasado, cuando antes no lo hacían. O sea, ahora la gente está descubriendo el natural proceder del mundo y se extrañan de ello, ¿sabes? O sea, porque en su construcción mental estas cosas no se daban. O pensaban que se daban de una manera distinta, o que era una cosa súper rara, ¿no? Que decía Iker Jiménez por la tele, ¿no? Y luego, que están también los que confunden el culo con las témporas. Porque, por ejemplo, no saben lo que es Venus. No, miran el cielo y no saben dónde está nada. Claro, y que en esta fecha se ve al atardecer, o sea, en las primeras horas de oscuridad y en las primeras de luz, y tampoco saben cómo se comporta, y tampoco saben lo que es Júpiter, que en estas fechas se ve por el cielo y durante la noche, y tampoco saben cómo se comporta, y que tampoco saben cómo funciona ni siquiera el móvil con el que graban material, en principio audiovisual, curiosidades y tal y cual, y que puede hacer aberraciones, como por ejemplo que por la interpolación de píxeles ante una fuente de luminosidad extrema estos se discriminen formando una especie de halo orbital, sí, ¿no? Y que aquello parezca lo que no es, o de Hume, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa son los cielomotos, que claro, o sea, ¿qué es un cielomoto? Un cielomoto que está mal dicho, porque claro, o sea, es que esto viene del puto inglés, ¿no? Cielomoto, un scrap wave, ¿sabes? Claro, entonces eso está mal, ¿sabes? Sería si acaso una aeromoto o cosa parecida. Pues el aeromoto, claro, es la deflagración, el sonido deflagrante, porque una deflagración es con fuego, ¿vale? Pero es el sonido que producen las masas de aire al chocarlas unas con otras, claro. Como bien ha dicho Eric, coño, pues si no hay aviones y si no hay circulación y si no hay tal, pues se escuchan cosas que siempre pasan. Joder, sí, que tampoco está. Pero el ejemplo de The Hume, por ejemplo. The Hume solo es audible por un 3% de la población mundial. O sea, es decir, que si yo lo oigo y lo grabo, y tú no puedes oírlo, no lo vas a oír. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque la frecuencia está entre los 15 y los 30 hercios, una frecuencia súper baja, sobre todo para el oído humano, ¿vale? Y luego, aparte de esto, también están los que te dicen que de Hume es el sonido del motor del dispositivo sanitario que está limpiando la calle por detrás de donde él está grabando, ¿sabes? Por ejemplo, desastres naturales, yo qué sé, los volcanes erupcionan en Italia sobre estas fechas, ¿sabes? Hemos visto los cruceros que se han tenido que parar, Santorini, o tal y cual, el Etna. El Etna todos los años por estas fechas pega un pedo. Ajá. Claro. Pero eso la gente no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque es que cuando llevas una vida de discotecas y de bares, y de televisión, y de trabajar, pues mucho cielo no se ve, y muchas cosas no se presta atención. Y ahora que eso no lo hay, porque te lo han quitado, porque literalmente te lo están robando, pues ahora la gente ve cosas y se extraña. Esto se está entendiendo como una forma de apocalipsis. Es decir, no en el sentido de una destrucción del mundo, ni una muerte del 100% de la humanidad y que nos vayamos a extinguir, sino me refiero a un apocalipsis en el cambio de un cambio de pensamiento, un cambio en el existir general, si esto nos trastocaría mucho o no, si sería como el paso a una nueva era de la humanidad. Javi, nuevamente. Pues hombre, la pregunta es cuando menos inquietante, porque fíjate de lo que me estás hablando, o sea, mira, si nacer se nace con dolor y con trauma, volver a nacer es volver a sufrir. Sí. Cambio de pensamiento como tal lo habrá, o sea, piensa que esto es un antes y un después. Claro. Ahora bien, ¿esto será producto de la disonancia cognitiva? ¿Será producto de la indefensión aprendida? ¿Será producto de darse de cuenta de lo que se nos está haciendo? Pues será de todo un poco, supongo yo. Habrá que ver qué es lo que tiene más peso en el conjunto de la sociedad. ¿Sabes? A los españoles no nos gusta que nos toquen las cosas de no tocar, ¿eh? Que llevamos 3.000 años de guerra mundial perpetua. Que el único periodo de paz que ha habido en España ha sido durante la dictadura y estos escasos 40 años de democracia.
El resto de la historia, pues yo qué sé, se me ocurre hablarte de Indorter, de Orisón, de Istolacio contra Cartago, de Numancia contra Fulvio Novilor, de caudillos cántabros como Coracota contra los romanos, ¿no? La ciudad eterna, de Adolfo Baltinga, ¿sabes? Que se daba de hostias con Atila el Huno, de Suintila contra los suevos vándalos, o sea, contra los suevos, los vándalos y los alanos, y los bizantinos, que fue el unificador de la Hispania Universa, de Pelayo con los musulmanes y así hasta los reyes católicos, de los reyes posteriores contra los herejes luteranos, calvinistas y anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así hasta que llegamos a la infecta Segunda República, ¿no? Que voy a llamar, por decir que es un producto directo del krausismo, por no decir masonería, pero vamos, que en eso estamos, ¿sabes? Que fueron los que provocaron el alzamiento de Riego, tal, cuando se fue... cuando fueron sometidos los hispanoamericanos por Bolívar y compañía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? La Segunda República pues no era un dechado de virtudes como nos están haciendo ahora vía propaganda televisiva, ¿no? O sea, Pablo Iglesias, el 14 de abril y tal, y que si la República y que si la democracia. En la República no había democracia y lo único que había era hambre, estupidez, latrocinio, vergüenza y lo que nos quede por venir. Y aquí, o sea, hay que tener en cuenta que la nación guerrera por antonomasia, que es España, o sea, posee una dosis de beligerancia que por una cuarentena no se va a extinguir, ¿sabes? Y habría que recordar a estos dirigentes guerracivilistas como son, ¿vale? Que son émulos de la situación republicana del 31 en adelante, pues cómo acabaron Mussolini o Ceausescu. No, porque... vídeo por ahí, se puede ver. Claro, es que dada la coyuntura no es difícil que eso pueda suceder, ¿eh? Ya, y que la represión posguerra de los asesinos y torturadores que eran los chequistas, ¿eh? Después del franquismo, o sea, después de que la contienda acabó y que fueron perseguidos por el franquismo, va a ser un chiste de Barragán en comparación con esto. Porque esta gente no se da cuenta que la finalidad que tienen los reyes es la de ser sacrificados en los malos tiempos. Claro. Claro. Y bueno, esto sí que les va a suponer a este tipo de gente un apocalipsis en forma de revelación, que es lo que significa apocalipsis, revelación. Y bueno, los españoles haremos la de siempre, o sea, nos quedaremos con nuestro costumbrismo, con nuestra propia idiosincrasia, ¿sabes? Siendo que este no es compatible con esta nueva forma de sociedad autovigilada o tal y cual, pero el cambio que se dé, yo preveo, y probablemente me equivoque, pero a lo mejor no, que no será por una nueva fórmula, sino por el retorno al costumbrismo, ¿sabes? Al derecho consuetudinario, a la autarquía, y el resto de hispanos deberían de tomar nota, porque es que ahora está en juego eso. O sea, ahora mismo en el mundo hay tres grandes bloques que se lo están jugando toda una carta. Y uno es la hispanidad en su conjunto, ¿vale? Otra es la anglosfera protestante que hemos dicho antes, porque es que además los hispanos el problema que tienen es que son de herencia católica. Eso a los protestantes no les gusta. Por eso son tercermundistas, son inferiores y ¿qué me va a decir a mí un puto? Claro, ¿por qué? ¿Por qué las pirámides de tal sitio las construyeron los extraterrestres? Porque claro, un puto indio no puede. Este es su pensamiento, ¿sabes? O sea, es así. Y luego está el bloque asiático, que lo vamos a llamar así, que son la alianza chino-rusa, ¿vale? Y así es, así está el mundo repartido y dividido. Entonces ahora nos estamos jugando demasiado. Por eso deberíamos de hacer piña, porque la hispanidad siempre ha sido grande, ha sido lo más grande, lo más rico, lo más importante en la historia de la humanidad, y eso se puede perder como lágrimas en la lluvia. Pues muy bien. Y Eric, ¿tú qué dices del cambio de paradigma? ¿Es o no es? Bueno, como dice Javier, sí, estamos viviendo un momento de crisis y todo lo demás. Y sí, estamos en un tiempo apocalíptico. De hecho, la misma Biblia lo dice, ¿no? Que vendrán señales, todo lo demás. De un cambio de pensamiento, pueda que sí, porque de por sí el ser humano, desde que el mundo es mundo, siempre ha sido malo.
de nacimiento. Y como decía, como hablaba yo con mi padre, que si Jesucristo vuelve ahora, hoy en día, lo vuelven a crucificar, lo vuelven a matar. Y de que hay un cambio de pensamiento, ahorita estamos en confinamiento. En vez de unirnos, estamos aquí en Venezuela, vamos a poner un ejemplo, no nos ayudamos unos a los otros. Que si una persona tiene X cosa, un precio, entonces te lo quiere revender a otro precio y no te hace una rebaja, o sea, no te hace un descuento ni nada. O sea, no es que uno se lo va a pedir, ¿cómo es? Que te lo regalen, ¿no? Pero por lo menos que tenga consideración con el precio. Si yo no tengo, yo te doy. Esa humanidad se ha perdido mucho. Creo que aquí en Venezuela, por la situación que está el país ahorita, la gente ha cambiado demasiado. Y ahorita la gente está más con los materiales. Y estamos en una época de apocalíptica, como dice, y la gente no cambia. No cambia. Y eso es triste. Es triste porque en vez de unirnos, nos estamos desuniendo más. O sea, que no hay humanidad. Hombre, yo respecto a lo que cuenta, en mi opinión, yo no creo que seamos malos. Porque tampoco a veces es malo, ¿no? Malo es, bueno, pues no matar gente y tal, ¿vale? Pero yo no creo que seamos malos. Somos egoístas y eso se está transformando de una manera que está siendo perjudicial para nosotros mismos como sociedad. De hecho, una de las cosas que dice Adam Smith, le debemos al egoísmo del panadero que tengamos pan. O sea, si el panadero nos quiere vender pan, nosotros no tenemos pan o lo tenemos que hacer nosotros. Claro. Entonces yo, tanto como decía, es que la humanidad es mala desde que nace. Pues yo creo que no se propician los valores universales, pues como la justicia, la verdad, etcétera, que son los que nos harían aprovechar lo que llamamos malo, ese egoísmo que tú mencionas, entre otras cosas, como lo que ya tenemos de bueno, incluido. Pero ya, aquí ya habría que entrar en qué es bueno y qué es malo. No sé a ti qué es lo que te parecerá. Claro. Bueno, esta es una opinión que daba, ¿no? Pero sí, estamos en un tiempo apocalíptico, sí. Y debería de haber un cambio de pensamiento. Sí, y Javi, ¿algo que decir respecto a lo de que somos malos y nos estamos perjudicando a nosotros mismos? Sí, eso, o sea, si esto podríamos hablar de, pues eso, de la teodicea de Leibniz o cosas por el estilo. O sea, a ver, lo que está claro es que aquí estamos porque aquí estamos. Y no nos podemos cargar a nuestras espadas, o sea, y no nos podemos cargar a nuestras espaldas, ¿vale?, las malas acciones de las personas, porque además eso es lo que genera la disonancia cognitiva. O sea, precisamente eso. O sea, si a mí me dice un señor, usted tiene que utilizar plástico para que no se contamine el alimento. Vale, es lógico. Pero ahora me dice, es que usted es un malvado porque el plástico no es biodegradable y tal. ¿Pero en qué quedamos? Si además el que me está vendiendo el plástico es usted. Claro, o sea, habrá gente buena, habrá gente mala, y en general la gente, yo considero que no es mala, pero que el que es malo es como ciento. Es que, o sea, es que eso también, hemos hablado de Adam Smith, de la mano invisible, ¿no?, de aquello del egoísmo del panadero, pero es que eso solo se da en las naciones protestantes. O sea, ¿de dónde saca Adam Smith esas mierdas? Pues lo que hace es copiar todo el sistema económico de la escuela de Salamanca e implementar la usura y la explotación de los seres que cree inferiores. Y ya está. ¿Y de dónde parte el egoísmo? Si el egoísmo parte de que Lutero quería mantener relaciones sexuales con Catalina de Bora, porque no era capaz de sustraerse a eso. Entonces inventa toda una teología que se basa en ya no en el egoísmo, que no es mirarse su ego, era mirarse el pito. Y entonces, pues claro, de aquellos polvos estos lodos. Y eso ha hecho mucho daño en el mundo. Yo a este respecto no tengo nada más que decir. Y ya concluyendo, ya sí, creemos que después de todo lo dicho, la humanidad espera algún tipo de salvación, ya sea divina o del Estado o de alguien. Yo personalmente creo que la gente en general, el grueso de la población, sí está esperando una salvación, en vez de darse cuenta de lo que hay que hacer es reaccionar por uno mismo y empezar a activarse
se puede decir en pequeños grupos o en grandes grupos, pero como masas de individuos. No sé qué es lo que pensáis, el que quiera que se tire a la piscina. No, voy a tirar a la piscina yo primero. Sí. Conclusión. De que vamos a esperar una salvación divina, estatal, bien sea por el Estado, gobierno X, o de que nos vengan los extraterrestres a salvarnos, yo creo que no. O sea, la humanidad la tendremos que salvar nosotros mismos. O sea, cambiar la manera de pensar, como te dije anteriormente, ese egoísmo que tenemos entre unos y los otros. De que somos malos, te vuelvo a recalcar, claro que sí somos malos, porque los gobiernos nos estamos matando unos a los otros. Las guerras, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos. Mira cómo está África ahorita, muriéndose de hambre y todo lo demás. Ahí está el Vaticano, no le dan donaciones. Esa gente tiene años en una miseria, con una dictadura allí también. La matanza de animales inocentes, por ejemplo, ahí en el Ártico, cómo matan a la foca, ¿verdad? Y la extinción de varias especies. ¿A qué se debe la extinción de varias especies? El humano está acabando con la humanidad, la pedofilia, las drogas, todo eso. O sea, como quería yo, como conclusión, ¿no? Y digo que el coronavirus es un mal necesario. ¿Por qué? Porque está limpiando al planeta. ¿Y qué tal si el virus somos nosotros? Y el antídoto sea el virus, la corona de la reina. Es mi conclusión, ¿no? Porque estamos en una época crítica y digo que es un mal necesario. O reflexionamos con esto o nos terminamos de hundir. Y esto nada más la punta del iceberg, nada más. ¿Qué hay detrás de eso? O sea, esto no es como dicen por ahí, nada más es la nariz que está asomando. Imagínate el animal que viene atrás. Eso. Ah, y tú crees que esto, ya en tu opinión totalmente, que seremos o no capaces de superar la adversidad. Disculpa, no te entendí la pregunta. ¿Tú crees que tú tienes confianza en la humanidad de que despertaremos y empezaremos a pensar por nosotros mismos y abandonaremos esas malas actitudes que tú estabas hablando? Bueno, no voy a ser pesimista, ¿no? Pero vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí para no llevar la contraria. Pero imagínate, hemos ido a la luna, supuestamente hemos ido a la luna, expediciones al espacio. Han gastado, no te voy a decir ni millones, ni billones, ni trillones de dólares que han gastado en espacio, en armamento, en armas nucleares, termonucleares, todo X. Y que un simple microbio, que no veamos, un enemigo invisible, ¿cómo ha puesto el mundo de cabeza? Y con la tecnología supuestamente avanzada, con celulares de última generación, con 3-4 cámaras, autos que casi vuelan, y nos está matando un simple microscópico virus. Entonces imagínate tú la magnitud, o sea que no estamos preparados para algo tan minúsculo, microscópico, que nos está matando a todos. Entonces vamos a decir que tengo fe, voy a decir que tengo fe de que habrá una reestructuración del ser humano que piense con todo esto. Vamos a decir que sí. Pero lo llamaría una criba, pero una criba del humano. O sea, quien sea más humano, pues se dará cuenta, creo yo. Claro, el que sea más humano, pero el que no, o sea, el que tenga una mentalidad de destrucción, de cinismo, de todo lo demás, no creo que cambie. Y imagínate, vamos a hablar de los que están más arriba, de la élite. Yeah. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. De todas formas, yo lo que sí creo es que tampoco va a ser, no estoy hablando en términos inmediatos, es decir, que se vaya a buscar una solución para el virus o no y ya ocurra el cambio, sino que va a ser algo evolutivo, o sea, lento, como es todo, sí, lo es la evolución. No me pero
pero no, esto no va, o sea, el día después de no va a ser nada igual, o sea, todo lo que conocíamos anteriormente, esto no va a cambiar socialmente. Javi, ¿qué opinas al respecto? Pues yo opino varias cosas, ciertamente. Vamos a ver. Esto que acaba de explicar Eric ilustra muy bien la disonancia cognitiva y la indefensión aprendida. ¿Sabes? O sea, ¿por qué el ser humano tiene que ser un virus? ¿Por qué tiene que haber una limpia? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo opino que eso no es racional, o sea, que eso obedece a propaganda que se ha ido metiendo a las personas, y hay gente que ha acabado interiorizándolo y gente pues que nos hemos resistido a ello. Pero ahí está la cosa como ejemplo ilustrativo de lo que venía diciendo antes. Yo, si me preguntas que si el ser humano es capaz de superar las adversidades y tal, hombre, sí, yo pienso que sí, ¿no? ¿Pero esa es la pregunta que me habías hecho? Era esa, y antes de esa, si tú crees que la humanidad en general está esperando algún tipo de salvación, pues ya sea divina, estatal o de lo que sea, de cualquier otra índole. Pues, hombre, a ver, la humanidad claro que está esperando en su conjunto una salvación, pero ahora hay que trocear el mundo. O sea, me refiero, las culturas católicas existe la figura providencial del Salvador. Y no refiriéndome a Cristo, pero sí vinculado a él, en tanto que Cristos significa Salvador, ¿vale? En las sociedades católicas o de herencia católica, y más concretamente en términos hispánicos, por aquello de la herencia goda y tal y cual, el Salvador además debe de ser un caudillo, tal como fuera Franco, o etcétera, etcétera. O sea, a Franco no se le llama el caudillo porque tal, sino que eso es herencia de los godos, ¿vale? Sí. Y en la anglosfera, bueno, pues lo que es esta figura simplemente no existe. Porque como creen en el destino manifiesto, en que si Dios lo quiere o Dios no lo quiere, pues la salvación será, entre comillas, divina. Y luego está el popurrí de destrozo que se ha hecho con el relativismo moral y con un montón de cosas, pues en el que la gente, como no le valen nada de lo que se les ha dicho que era malo y lo que se les ha presentado como bueno, pues tampoco funciona, pues son los que recurrirán pues a los hermanos mayores galácticos, a la Pachamama o a lo que sea, ¿sabes? Sí. Salvación se espera, ¿por qué? Porque se ha metido miedo, o sea, este virus es ridículo, o sea, es un virus ridículo. Tiene menos mortandad que la gripe. Los datos así lo atestiguan. Y la gente se está muriendo menos que de normal. Claro, ya. Lo que pasa es que ahora va a venir lo que va a venir. Porque el parar un país unos meses supone que va a tener que emplear por cada mes de paro un año para estabilizarse económicamente. Y luego, o sea, por cada mes. Y luego ya veremos a ver por dónde sale el sol, ¿sabes? O sea, recuperar economías y tal. O sea, estamos hablando de estabilizarse, solo de estabilizarse. O sea, que por lo menos haya para comer. Entonces, claro, esto va a ser tremendo. Y la gente lo sabe. Y pues claro, por eso pues esperan una salvación. ¿Pero qué tipo de salvación? Tenemos el problema de que unos piensan que tiene que haber un hombre providencial, ¿no? Que es la figura católica del Salvador. Otros esperan el designio divino, ¿no? O sea, venga, la criba, que se vayan todos los que sobren, porque Dios lo quiere y tal. Y luego los otros, porque que no saben a qué acogerse. Es el humano... Sí, perdón. No he dicho claro. Continúa. ¿Es el humano capaz de superar adversidades? Pues hombre, aquí estamos porque aquí estamos. O sea, la historia de la humanidad es eso, superar una adversidad tras otra. Yo pienso que no hay duda de que el ser humano puede superar cualquier adversidad. En tanto que adversidad, ¿vale? No, claro, si cae un meteorito y destruye el planeta, pues poca cosa, ¿no? Pero, claro, una cosa son, por ejemplo,
hablando de todo esto, las creencias metafísicas, ¿no? Y ciertos códigos de conducta que se deriven de ello, como hemos hablado. Y otra cosa muy distinta es ser un incapaz, ¿vale? Yeah. A ver, la cosa es mucho más compleja que un pseudoateísmo militante, me refiero. O sea, yo pienso que la religión, por ejemplo, como forma primitiva de organización social, nos ha capacitado para poder superar según qué adversidades, ¿vale? Y hoy en día puede no ser estrictamente necesaria, en los mismos términos que antaño sí que lo era. Pero es innegable que de ello devenimos. O sea, el decurso de los tiempos nos ha traído aquí precisamente porque venimos de allí. Del mismo modo en que la religión puede ser un elemento aglutinador o regulador de la buena convivencia, también puede convertirse en un yugo que sojuzga la feligresía. Por ejemplo, el cesaropapismo, y tus posesiones pasan a ser del príncipe hereje. Claro. Por ejemplo, ¿vale? Y aglutinamiento de poder, en tanto que al terror, ¿no? Claro, es que o hago caso o voy a ir a los infiernos, o si no, el príncipe cesaropapista me va a justiciar, ¿vale? Eso por poner un ejemplo. A este respecto, yo soy creyente, pero a mi modo, ¿vale? O sea, yo no rindo pleitesía al Papa, ni falta que me hace. Porque, vamos, a ver, es que hay una cosa que la gente tampoco sabe, o sea, es que con criticar al Vaticano está todo hecho. Pero hay una cosa que se llama sedevacantismo. ¿Qué significa eso? Que los católicos, cuyo representante es el sumo pontífice, opinan que desde Juan XXIII no ha habido un papa católico. Porque han sido protestantizados y corrompidos, pues, por ejemplo, por la masonería, con la facción P2, o que se están protestantizando, ¿sabes? Con los concilios ecuménicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Eso la gente lo ignora. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que no puede estar corrompido el Vaticano? Pues claro que sí está corrompido. ¿Sabes? Pero el Vaticano como hombres, no como símbolo de la cristiandad, ¿no? Y ahora, el Estado, por ejemplo, por poner la otra contrapartida, ¿vale? Mira. Es una consecuencia lógica derivada del derecho consuetudinario que por diversos factores los pueblos se otorgan a sí mismos. Y eso en sí no es malo. El problema, y por eso yo tampoco creo en los estados tal y como se entienden hoy en día, es que si bien el Estado es una imagen especular de lo social, este no debe de intervenir en la vida de sus componentes. O sea, la pugna por encarnar al genio del Estado para el saqueo de la población es tan antigua como el hombre. Pero, o en términos comparativos, tanto como la religión. Y además con el mismo fin. O sea, me refiero. Ese arma de doble filo. Pero, vamos, así lo veo yo. Yo pienso que el ser humano es lo es, o sea, el ser humano lo es en tanto que se sustrae de esos yugos que lo intentan esclavizar. Sean religiosos o ideológicos, que es la nueva forma de nombrar a la religión. O sea, cuando alguien te habla de ideología, te está metiendo dogma por un tubo. ¿Y eso qué es? Religión. Bueno, y con todo esto lo que quiero decir es que quienes sacrifican la libertad por la seguridad, que es lo que está pasando ahora, solo se ponen los grilletes, y que con las manos atadas es poca o mínima o nula la capacidad de acción, porque esta se ve drásticamente reducida. Pero entonces yo entiendo que tú crees que el grueso de la gente en general va a seguir ateniéndose a uno u a otro. Es que, a ver, no es a uno u a otro al 100%, es una gradación en una escala de superveniencia. Ponen un extremo de la cuerda al Estado y ponen otro extremo de la cuerda a la religión, y a ver por dónde caes tú. 50-50, 45 el resto. 90-10. Claro. Claro, habrá gente que sea más tarde. A ver, es que no, claro, es que yo soy ateo. No, a ver, que el ateo es otra creencia irracional igual que la religión. O sea, exactamente lo mismo. Solo que crees en la no existencia. No es que no creas en la existencia, es que crees en la no existencia. Punto. Ser humano no puede no creer. Por eso tanto el auge de los estados, siglo XIX, XX, o sea, ya sabes, las masonerías,
tal y cual, un ateísmo humanista, o sea, que al fin y al cabo es todo lo mismo, o sea, relativismo moral, producto del protestantismo, ¿vale? Pero que el rollo es ese, o sea, el rollo es ese. Hay gente que piensa que está por encima del bien y del mal y al fin y a la postre se va a ver en un punto de esa cuerda que te he dicho, que un extremo se llama religión y otro se llama Estado. Así de fácil. No sé si ha quedado claro. Sí, ahora sí, yo creo que sí. Yo el tema es que lo veo un poco como que se mató la imagen de Dios, lo que es la religión dejó de tener utilidad, permanece de alguna u otra manera, todavía está ahí, y probablemente gracias al dinero, y el Estado está fallando como una escopeta caña, por así decirlo, en todos los sitios, todas las ideologías, todos los dogmas políticos están fallando, y tengo una cierta confianza en que la gente se abra los ojos y se dé cuenta de que ni lo uno ni lo otro, sino que dependemos de nosotros mismos. Pero eso es una esperanza que yo tengo. No lo sé si ocurrirá. Entonces, mi respuesta sí sería que no está esperando una salvación la mayoría de la gente, sino que se tienen que dar cuenta de que no existe tal salvación. Claro, efectivamente. Y por eso te he dicho que lo que quería decir con todo esto era que quienes sacrifican la libertad por seguridad, o sea, los individuos, o sea, sacrifican su libertad, su capacidad de elegir y de afrontar las consecuencias de sus actos por la seguridad, lo que pueda ofrecer un Estado, una confesión religiosa, un tal, solitos se ponen los grilletes. Ellos solitos. Y con las manos atadas, poco se hace. Y algo para terminar por tu parte, ¿alguna conclusión tuya que quieras hacer? No, bueno, ya la conclusión que dije anteriormente, que esperemos que todo esto pase y que todo vuelva a la normalidad. Eso, que todo vuelva a la normalidad y seamos más conscientes de lo que somos. Sí. Y Javi, ¿tú qué opinas? ¿Como si deberíamos de preocuparnos o no por estos temas? ¿Y si tienes algo más que añadir tú al final? No tengo mucho que añadir. Creo que la exposición ha sido bastante clara. O sea, normalidad no va a haber, esto es un antes y un después. Y fíjate que precisamente ahora que hablas de autarquía, yo ya la he mencionado antes. O sea, que lo que nos queda al conjunto de los hispanos es eso. Concretamente me he centrado en el caso español porque ya nos hemos visto en esta más de una vez. Entonces, de algún modo sabemos cuál es la solución. La autarquía, quizás habría que explicar un poco, ¿no? Así a grandes rasgos, es un término que se utiliza en economía para indicar la condición de las personas, lugares, mecanismos, sociedades, sistemas industriales o naciones que luchan por el autoabastecimiento y que rechazan toda ayuda externa. El último caso de autarquía ha sido la dictadura de Franco, en la que salimos airosos sin deberle nada a nadie. Nuestro error fue meternos en la OTAN y en la Unión Europea, que nos frió a deudas. O sea, es que es como de alucine, ¿no? O sea, al entrar en la Comunidad Económica Europea, te haces cargo de las deudas que los alemanes, por ejemplo, tienen que pagar a Estados Unidos por el Plan Marshall y su ayuda en la Segunda Guerra Mundial. España no participó en la Segunda Guerra Mundial, le hicieron un bloqueo económico y en los años 60 se vivía mejor aquí que en ninguna puta parte del mundo, hablando mal y pronto. Entonces, pues bueno, nosotros ya hemos pasado por esto de muchas maneras. Sobreviviremos como lo sabemos hacer y si no, sucumbiremos, pero claro, lo tenemos. Y bueno, pues poco más que añadir, o sea, como conclusión, pues yo qué sé, o sea, es que es lo que te digo, o sea, poco más que añadir, así lo veo. Pues muy bien, pues muchas gracias a los dos y espero teneros pronto por aquí otra vez, si acontece. Claro, por supuesto. Sí. Gracias por la invitación, Román. Un gusto conocerte, Javier.
Sí, hombre, muchas gracias, Román, a ti, muchas gracias a Eric, a los escuchas, que sin ellos yo no soy nada, y sobre todo a Susana y a Carolina, a las que mando un fuerte abrazo y un besote. Igualmente, para saludos para ellas también. Gracias a ellas tuvimos esta entrevista con vosotros. Bueno, así queda dicho, un saludo para ellas también, y con esto nos despedimos. Hasta luego.